Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo. Esto es una exposición del hermano Bin Dayal, un siervo que en su tiempo predicó esta revelación de vuestro profeta y en estos momentos está pasando duras luchas, vuestro siervo hermano Bin Dayal. Vamos a lecturar este glorioso mensaje que predicó el hermano Bin Dayal, titulado La revelación de las siete copas, parte 1. Y Jehová puso señal, una marca, en Caín. Mensaje realizado el día domingo 20 de agosto del año 1989. En Barataria, Trinidad, hermano Bin A. Dayal. Recuérdeme, Todopoderoso, amén, con verdadera fe, háblame ahora, oh venimos listos para escuchar, Todopoderoso, háblame ahora, Todopoderoso, amén. Con esa actitud en nuestros corazones, inclinemos nuestras cabezas en su presencia. Pongámonos bajo la influencia del Espíritu Santo ahora, con los corazones abiertos, solo con fe sencilla en nuestros corazones, respondiendo a Él. Habla, Señor, tu siervo, oye, hágase en mí según tu palabra. Todo lo que tú digas, eso haré. Aleluya. Padre, hoy te damos las gracias por tu gran presencia que está aquí entre nosotros. Significa todo para nosotros, Señor. Si estuviéramos de pie bajo el sol ardiente, con las manos atadas, Señor, siendo torturados, tu presencia haría toda la diferencia. Estamos agradecidos de saber que tú estás aquí entre nosotros, porque cuando estás aquí, Señor, y reconocemos tu presencia, ese deseo en nuestros corazones, Señor, es acercarnos a ti y rendirnos a tu Espíritu Santo. Entonces, Señor, puedes guiarnos y dirigir nuestros caminos para que sea beneficioso para nosotros y traiga gloria a tu nombre. Así, Señor, como te reconocemos, solo queremos pedirte que nos perdones nuestros pecados, todas nuestras fallas y todos nuestros errores, porque sabemos que viniste con un propósito, Señor. Queremos que nuestros corazones estén en la actitud correcta. No queremos que nada, Señor, impida el movimiento de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que tenemos muchas necesidades porque tú estás aquí, porque a través de la confesión y la fe, todo lo que pedimos en nombre de Jesucristo, prometiste que nos dieras. Oremos que nos ministres hoy para que nos cause, Señor, venir a un lugar donde estaríamos tan rendidos a tu voluntad divina y que hagas que tu voluntad sea conocida de manera tan clara hacia nosotros. Y, Señor, a través del ministerio de tu palabra, nuestras almas serían bien lavadas, nuestro pensamiento estarían tan filtrados que no desearíamos nada más que lo que nos ha dejado claro en tu consejo divino de la revelación de tu palabra. Oro que te encuentres con cada uno de una manera especial hoy, sabiendo que es una gran oportunidad para nosotros, Señor, venir y estar reunidos de esta manera. Y aquí, Señor, con anticipación en nuestros corazones de que abras tu palabra. Esta gran revelación divina, Señor, dejada aquí, como dice tu profeta, este libro de Apocalipsis fue escrito para un pueblo especial, fue escrito únicamente para la novia de Jesucristo, solo podía ser entendido por ella, Señor. Señor, oramos que reveles estas cosas a medida que nos acercamos a este gran tema sagrado de estos siete copas. Señor, sabemos que está más allá de nuestra capacidad humana. Ningún hombre en su santo juicio cuando aborda estas cosas podría dar una comprensión de lo que realmente significa estas cosas. Tendría que venir de tu Santo Espíritu. Y sabiendo, Señor, que tú, profeta que enviaste ya reveló todas estas cosas, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17.
Sabemos que todos los misterios se terminaron en ese Elías, pero pedimos comprensión y que abras nuestro entendimiento, así entenderíamos las escrituras que ya están abiertas, y que nos muestres cómo debemos prepararnos para que ninguno de nosotros, Señor, se haya dejado detrás, porque vemos que su gracia y misericordia se desvanecen de la faz de esta tierra. Vemos la horrible oscuridad y los vientos del juicio soplando. Recordemos, Señor, el tiempo cuando le dijiste: toma esa roca y arrójalo. El juicio comenzará en la tierra. Y entonces, Señor, unos meses después le dijiste que mirara esa foto por segunda vez, volteándola el ángulo correcto, como su corazón tembló cuando se dio cuenta de la hora que había llegado entre nosotros. Señor, nos sentimos tan indignos hoy, cuando pensamos que han pasado tantos años desde aquel entonces y donde debemos estar, Señor, oramos, Señor, que como nos sentiríamos hoy en tu presencia, las cosas que hemos permitido obstaculizarnos, las cosas que hemos descuidado, cosas que hemos dejado de hacer, cosas, Señor, a las que no prestamos atención, cosas que deberíamos enfatizar y no pudimos enfatizarlas. Tu espíritu se movería con tal convicción que dejaríamos de lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia. Y Señor Dios, haríamos una separación total y dejaríamos todo para seguirte. Como dijiste de Caleb, él siguió completamente al Señor. Tenía otro tipo de espíritu. Danos esa clase de espíritu, Señor. Así te seguiremos por completo en todo lo que requieras de nosotros. Si hay extraños o visitantes entre nosotros hoy, Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor Dios, les extienda misericordia y gracia en esta hora donde vemos el juicio, en esta hora cuando vemos que las puertas están por cerrarse, que les conceda la gracia de reconocer que el fin de todas las cosas está a la mano y, Señor Dios, que haya desesperación en sus corazones que les apresurará a llegar al Calvario, oh Dios, para aceptar tu camino provisto, sabiendo que no hay otro camino. Tú dijiste: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Juan 14:6. Bendice la predicación de tu palabra ahora, Padre, y bendice el oír de tu palabra, y que el Espíritu Santo, ese gran logos, esa columna de fuego, empolla sobre nosotros hoy. Nuestros corazones estarían tan ungidos, nuestros pensamientos no serían nuestros pensamientos, pero el Espíritu Santo hablaría de tan expresamente a través de la palabra revelada y las escrituras. Y Señor Dios, se volvería tan claro ante nosotros que simplemente inclinaremos nuestras cabezas y las adoraremos y agradeceremos. Pedimos estas misericordias y bendiciones en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con agradecimiento. Amén y amén. Amén. Me gustaría llamar su atención esta mañana el libro de Génesis, Génesis 4 y Apocalipsis 16. Confío en que han estado orando por mí y orando por los servicios y orando que Dios solo hable a su corazón y han venido en esa actitud esperándolo. Y así estaríamos en una sola mente de tal manera que el Espíritu Santo no tendría que luchar por aquí y estaríamos tan listos y preparados en nuestros corazones antes de que el calor realmente pueda bajar y traernos una presión. Podríamos estar navegando en lugares celestiales, continuando en su palabra y tan llenos del Espíritu que lo derramará entre nosotros hoy. Ciertamente estoy anticipando un momento maravilloso porque creo que estamos viviendo en una hora en la que deberíamos estar esperando y creyendo a Dios por todo lo que prometió. Si creemos en la promesa de Dios, Él no nos fallará. No es por ninguna habilidad que tengamos de nosotros mismos, sino solo confiando en su gracia y sabiendo que es fiel quien prometió. Génesis 4. Quiero comenzar en Génesis porque todas estas cosas, como decimos, deben comenzar en Génesis y ahí es donde queremos comenzar porque es el capítulo semilla de la Biblia. Génesis 4:1. 1. Conoció Adán a su mujer Eva, lo cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y aquel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué han decaído tu semblante? Amén. Él mira nuestro aspecto cuando nos sentamos en la casa de Dios. Él quiere que tu rostro brille con su luz. Amén. Amén. Él no quiere que vengas aquí triste o algo así. ¿Sabes? Simplemente alabado en tu corazón y agradécele. No has dado tantas cosas para que agradecerle. Y todo lo que ha prometido ya está establecido en el cielo. Debe suceder porque su palabra no puede fallar. Si sabes que ya lo ha dicho, podrías agradecerle y alabarle porque sabes que su Espíritu Santo te guiará directamente hacia ello. Ya está terminado. La fe ve de una obra terminada. Amén. Es importante. Y él dice, verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Saben que la mente es la puerta del alma. Como todo esto, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11. Ahora, pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La primera vez que la sangre humana cayó sobre la tierra, un hermano derramó la sangre de su hermano debido a un enfrentamiento religioso. Amén. Hasta que en los últimos días va a terminar, dice la Biblia, la sangre estaría en la altura de los frenos de los caballos. La tierra estaría empapada en sangre. Apocalipsis 14:20. Piénselo. Piensen en todas las guerras y millones de personas que mueren y la tierra empapada en sangre. Sangre humana e incluso la misma sangre del Dios Todopoderoso fue derramado en esta tierra. Verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero, un vagabundo, serás en la tierra. Noten que Dios maldijo la tierra por segunda vez. Verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Porque el castigo, el juicio estaba siguiendo su rechazo, su desobediencia a la palabra después de que la le revelada. Verso 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Verso 15. Y le respondió Jehová. Ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal, una marca, en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Verso 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Pasemos nuestras Biblias a Apocalipsis 16. Ahora, de Génesis pasamos al otro libro, Semilla. Apocalipsis 16, verso 1 y 2. Esta es la apertura de los siete copas. Estaba allí en Apocalipsis 15. Estamos preparando una escena aquí para la apertura de los siete copas y ahora van a ser derramadas. Apocalipsis 16, 1. Y dice 1.
Y oí una voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Verso 2. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Una mejor traducción sería dolorosa. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Oremos. Dios Todopoderoso, toma pleno control ahora, Padre. Nos sometemos humildemente a ti. Hemos hecho lo que nuestra capacidad humana podría hacer. Ahora dependemos de tu habilidad divina de que hables desde tu excelente gloria y tus palabras nos traerán la iluminación. Concédelo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Quiero tomar por título esta mañana, vamos a tenerlo así, la revelación de las siete copas, al igual que tomamos la revelación de las siete trompetas. Y sería la primera parte y por tema que voy a tomar, y Jehová puso señal, una marca, en Caín. Génesis 4:15. Ese sería mi tema porque lo llevaremos a cabo y lidiamos con la marca de la bestia y todas estas cosas y mostraremos cómo vienen esas cosas desde atrás y todo el trayecto del principio de la Biblia hasta los últimos días. Y quiero simplemente colocar una pequeña base aquí para leer algo para ustedes del mensaje El sello de Dios que se predicó en Long Beach, California, el 16 de febrero del año 1961. Y aquí dice, hablando de Génesis 4:16, el hermano Branham dice, lo que quieres es encontrar o descubrir de dónde empezó todo. Todas estas cosas en la tierra hoy, todas estas religiones falsas, adoraciones falsas, porque lo primero que notamos en la Biblia es que tanto Caín y Abel vinieron a adorar allí mismo al este de Edén. Cuando llegaron y ofrecieron sus sacrificios, Hebreos 11:4 dijo, Dios no tuvo respeto al sacrificio de Caín, sino que él respetaba el sacrificio de Abel. También encontramos en 1 de Juan 3:12, hablado de la misma cosa. Dice, Caín, debido a sus males obras, mató a su hermano. Y el Espíritu Santo, identificando las obras religiosas de Caín, que eran contrarias a la voluntad revelada de Dios como obras malas, adoración falsa, adoración vana, Dios muestra su desaprobación de ello desde el principio. Amén. Sabemos que este libro de Apocalipsis hemos estado en él durante muchos años y hemos estado yendo de un lugar a otro. Y saben que hay muchas grandes cosas que están dentro de él. Y como dice el profeta de Dios, está colocado correctamente al final del libro, al final del canon de la escritura, porque todo lo que comienza en Génesis termina en Apocalipsis. Es la consumación de todas las cosas sobre la faz de la tierra y es una Biblia completa en sí misma. Es el único libro que Jesucristo realmente escribió. En algunos libros lo tienen como la revelación de San Juan, pero sabemos que es un error. Es error teológico de eruditos que tratan de enviarlo correctamente, porque por Jesucristo mismo fue dado la revelación y Juan dice que solo escribió lo que vio y oyó. Él era solo un escriba. Amén. Le fue dicho, escribe esto, lo que ves escribe en un libro porque él tiene el tiempo está cerca. Estaba hablando de cosas que han de ser. Era un libro profético y era para una clase profética de personas. Y tantas personas dicen que no leen Génesis y no leen Apocalipsis. Y por eso es que estamos tratando de leer esta mañana del libro de Génesis y del libro de Apocalipsis, porque todas estas costas en la tierra hoy tienen un origen en Génesis. Todo lo que vemos sucediendo en la tierra ahora mismo está en algún lugar aquí en el libro de Apocalipsis, pero está en forma de símbolo. Y es por eso que muchas veces podemos ser influenciados por muchas cosas. Podríamos involucrarnos en muchas cosas, pero si no conocemos la palabra de Dios, si no tenemos un discernimiento espiritual para ver dónde están estas cosas en la palabra de Dios por revelación divina, podríamos estar influenciados por ello.
Y por eso aquí en el libro de Apocalipsis nos fue revelado. Estos siete sellos tuvieron que venir a la novia de Jesucristo para que sepa y así sea un pueblo separado. El mensaje no solo vino a ella para edificarla y bendecirla y mantenerla ahí afuera. El mensaje llegó para llamarle fuera de allí y separarla y prepararla para que sea sacada de la faz de la tierra. Amén. Así que es una cosa tremenda y Dios ya ha comenzado ese trabajo y está muy avanzado. Que por la gracia de Dios, del Espíritu Santo, nos ayude a tener una mente espiritual para captar realmente las cosas en esta mañana. Tal vez nunca las hayamos captado y pueda tener el efecto correcto y el énfasis correcto en nosotros si nunca le hemos prestado mucha atención. Que nos quedaría tan claro que tendría una influencia tan profunda en nuestras vidas, en las decisiones que tomemos, en la manera que caminamos, en la manera que nos conducimos en esta hora. Así podríamos vivir con un verdadero discernimiento del tiempo que vivimos. Como dice la Biblia, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, 16, 17. Amén. La voluntad del Señor ha venido a nosotros por la palabra del Señor hablada en esta edad por un profeta. Y Dios lo vindicó. Dios no dejó que yo lo hiciera. No dejó que tú lo hicieras. No lo dejó para que un erudito fuera a sentarse en una escuela bíblica y debatiera. Y tal vez un grupo de hombres pensarán en ello. Dios bajó en una columna de fuego. Dios ordenó a un hombre allí, consagró su vida, habló a través de él, lo vindicó y demostró que era Dios que hablaba. Era la única manera de servir a Dios. En los días de Moisés, tenían que seguir a Moisés. Aceptar a Moisés era aceptar a Dios. No pudiera servir a Dios sin ser identificado con Moisés. En los días de Noé, no tendrías ninguna revelación de Dios si no hubieras visto a Noé. Amén. Exactamente, correcto. Cuando Juan vino, había todas las iglesias, había muchos hombres buenos, había gente consagrada, había gente santa, había muchos grandes hombres en la nación. Pero la palabra de Dios, el Cordero de Dios, iba a venir a un solo hombre. Aleluya. Y Juan tuvo la revelación. Él dijo, vi el Espíritu Santo descendiendo sobre el hombre en forma de paloma. He aquí el Cordero de Dios. No vino al arzobispo, no vino a Caifás, no vino a Herodes, no vino a Gamaliel, llegó a un profeta. Amén. Dios no envió a Moisés a una escuela bíblica. Él separó a Moisés y lo llevó en la montaña. Moisés entró en la columna de fuego y regresó con, así dice Moisés, así dice Moisés. No, Señor, regresó con, así dice el Señor. Amén. También vemos eso en la Biblia. En el tiempo de Elías, estaba Acab allí. Él tenía sus consejeros, él tenía su gabinete, él tenía consejo, tenía todas sus cosas diferentes, tenía sus sistemas, tenía su organización. Tuvo a Sedequías, el sumo sacerdote, tuvo al arzobispo en la tierra, tuvo los profetas allí, las iglesias nominales y estas cosas. Pero cuando Dios comenzó a hablar, Dios envió a Elías el profeta. Ve y dile a Acab, amén. No me importa qué plan dice que tienen, amén. Ve y háblale a él y dile que no vendrá el rocío ni la lluvia a menos que yo lo llame. Amén. Y la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Siempre. Y esa es la clave de la Biblia. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 1, Hebreos 13, 8. He aquí, yo soy Dios y no cambio. Lo que hizo ayer, lo va a hacer hoy. Es por eso que sabemos que acontecerá porque es el Dios inmutable con formas inmutables en la continuidad inmutable de su palabra. Amén. Si lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. Si la gente tenía que cumplir con sus requisitos de cierta manera ayer, tendrían que hacerlo de la misma manera hoy. Podrían estar haciendo todas sus diferentes obras religiosas, podrían tener todas sus ideas, podrían decir que es una edad moderna.
Podrían decir, los tiempos han cambiado. Podrían decir, esto también viene ahora. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y los siglos. Amén. Y cuando venga, los va a enseñar a su palabra, porque su palabra es sus pensamientos expresados. Y si Dios dijo algo erróneo, entonces Él no puede ser Dios. Él es infinito. ¿Es correcto? Él es infalible. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, Mateo 24:35. Mi palabra no volverá a mí vacía, Isaías 55:11. Fue constituido el universo por la palabra de Dios, Hebreos 11:3. Amén. Él es la luz y él no hay oscuridad, Primera de Juan 1:5. Es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18. Dice la Biblia. Así que sabemos que Él no puede cambiar. Sus maneras son perfectas. Si ayer hizo algo, hoy tiene que hacerlo de la misma manera. Si Dios juzgó cierto tipo de pecado ayer, Dios no puede venir y aceptarlo hoy. Si Dios puso un castigo en algo ayer, tendría que ponerlo hoy. De lo contrario, tendría que levantar a estas personas y arrepentirse y decirles que lo siento. Y la misma razón por la que dijo, como fue en los días de Sodoma, así será. Y quemaron esas ciudades con fuego, destruyó a todos esos homosexuales y esos pervertidos de allá atrás. Es lo mismo que va a hacer aquí, porque tiene que poner el mismo tipo de castigo en el mismo tipo de pecado. ¿Está bien? Por supuesto, no hay ningún cambio. Y cuando miramos y vemos estas cosas en la Biblia, sucedió ayer. Muchas veces Dios solo sufre por mucho tiempo, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Amén. Él es sufrido como padre, compadece a sus hijos. Así el Señor compadece a los que le temen. Él no está dispuesto a que perezcan. Amén. Él sufre mucho. Pero es por eso que el profeta dijo, un hombre tiene que luchar para ir al infierno. Pero descubrimos que no hay perdón por el rechazo de la voluntad revelada de Dios. Una vez que Dios revela su palabra y dice, esta es la manera de hacerlo, esta es la manera de caminar, esta es la manera de servirme, esto es lo que voy a honrar. No hay otra manera de entrar en la presencia de Dios aparte de la única manera provista por Dios. Si Dios dice que debe ser un cordero macho sin mancha y sin imperfección ofrecido en un día determinado, examinado y estas cosas, no puede traer otra cosa. Tiene que ser exactamente lo que Dios dice. Amén. Ven. Dios quiere obediencia, no quiere sacrificio. No se trata de dar tus bienes para alimentar a los pobres y tu cuerpo para ser quemado, dar esto y eso y hacer todas esas cosas. Dios no quiere todo eso. Él dice, como idolatría es la obstinación. Amén. Ven. Y hermano, cuando miras y ves cómo Dios en la Biblia siempre, justo aquí en Génesis, cuando comenzó aquí, la revelación vino de la palabra, o un sello se abrió, la revelación vino y Abel la captó, se la desenvolvió un ministerio y él salió y comenzó a predicar esas cosas, comenzó a expresar su revelación. ¿De qué sirve si es revelada a ti por inspiración divina y no lo vives? Amén. Así salió e inmoló al cordero. Lo ofreció como un sacrificio por la fe. Dice la Biblia, no había ninguna Biblia escrita. Fue por revelación que vino a él. Amén. Dios dando a conocer su palabra desde el principio por revelación, trajo los animales de ante Adán para que viese cómo los había de llamar. Amén. Adán no tenía un cuadro para decir, bueno, este animal coincide con esto. Déjeme ver cómo pronunciar esa palabra. León, tal vez león, o no, lo hizo por inspiración, porque Dios siempre trae su palabra por. Aún Dios creó el mundo por revelación. Él dijo: voy a tener un hombre para vivir en la tierra, voy a poner al hombre en un cuerpo de carne. Entonces necesita tal vez agua y algo de hierba para mantenerlo en una atmósfera. Ve. Y entonces Dios creó la atmósfera. Él creó el agua.
Él creó la vegetación y todas estas cosas. Él creó todo. Creó este gran sistema ecológico en el que el hombre podía vivir, un hábitat, un entorno para que el hombre, amén, y Dios lo diseñó porque tú sabes, fue por revelación que Él lo estaba haciendo. Él mismo, por la fe, los mundos fueron formados por revelación. No es de extrañar que cuando Jesús vino dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando le preguntó a Simón, ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Y él dijo, tú eres el Cristo. Y él dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi pa madre, perdón, sino mi Padre te lo reveló por revelación. Mateo 16, 15, 18. Y cualquier cosa que hagamos por Dios para que tenga valor, tendría que ser por la revelación de su palabra, su espíritu trayendo la revelación divina de la palabra, porque la palabra es Dios mismo y es el espíritu mientras él mismo se revela a sí mismo en su propia palabra, se hace personalizado para nosotros. Nosotros lo vemos, sabemos lo que se necesita para complacerlo a él. Tenemos la fe, la revelación para agradar a Dios, porque sin fe es imposible, sin que Él se dé a conocer, sin que Él se haga conocido, sin que Él mismo te dé la revelación, es imposible agradar a Dios. Incluso el rapto mismo del que cantamos, se requiere el rapto. Sí, es una revelación divina. Oh, es tan tremendo, amén. Y aquí vemos que cuando Abel lo captó por revelación, él salió, fue un misterio. Y es por eso Caín no pudo entenderlo, porque Caín se preguntó, ¿de dónde recibió esta cosa? ¿Cómo podría estar tan seguro de que eso podría ser correcto? Pero si hubiera entendido que Dios había diseñado a Abel, Abel era un águila, no vino de una unión falsa, pero Caín fue producto de una falsa unión. Caín fue de una unión ilegal. Caín era híbrido. Amén. Porque no se entendió a sí mismo. No pudo entender a Abel. Amén. Y Abel fue construido para poder entrar allí y captar eso. Y aquí Abel había traído la palabra, el cordero. Y la Biblia dijo, mientras ellos hablaban, y ellos estaban hablando, solían hablar. Déjeme decirte. ¿Cómo estás tan seguro de que eso es correcto? ¿Alguna vez has visto sentarse de dos personas y una dice, bueno, no lo veo así? Bueno, creo que tal y tal. Y los escuchas decir, bueno, pues mi iglesia no lo enseña así. Me imagino que si es de Dios, tiene que ser de esta manera. Así Caín pensó que eso fue justificado, eso era correcto. Pero Abel estaba diciendo, no, mira esto, ¿ves que hay algo equivocado con nosotros? Algo anda mal con la naturaleza. Un Dios perfecto no puede hacerlo así. Mira el miedo. Mira que debemos ser superiores a los animales, pero estamos huyendo de ellos. Algo anda mal. Mira la continuidad está rota. Amén. Mira que la armonía está rota. Está destruida, y Abel pudo mirar hacia atrás a la creación de Dios, y la creación de Dios reflejó al Creador, porque el carácter de Dios fue expresado y revelado en sus propias obras. Y Abel fue la continuación de la creación de Dios, fue la culminación. Adán fue la culminación de la creación de Dios. Tanto que Dios no podía hacer nada superior al hombre, porque el hombre reflejaba a aquel quien era creador. Es por eso que después de que Dios creó al hombre, Dios descansó. Amén. Y entonces aquí Abel era un hijo de Adán y Adán era un hijo de Dios. Amén. Y aquí estaba él en un canal. Él venía a través de una línea donde la palabra podía desenvolverse. Pero Caín fue el resultado de una interrupción en la transmisión. Caín fue el resultado de una perversión del canal original. Así su revelación estaba saliendo, pero pervertida. Estaba captando que deberíamos adorar. Estaba captando que deberíamos traer las primicias de los frutos, pero todo estaba pervertido. Tuvo vida, pero la vida fue pervertida.
Oh, él tenía amor por Dios, pero el amor por Dios era, traje esto, tendrás que aceptarlo porque te estoy dando mi mejor esfuerzo. Pero el amor no fue obediencia. Jesús dijo, si me améis, guardad mis mandamientos. Amén. Fue una situación allá atrás. Y sabes, si pudiéramos comenzar en forma de semilla, siembras tomates, maíz, col, sea lo que sea, es una semilla que estás plantando allí y todo esto puede suceder. Tal vez tendrías bichos en los cuales luchar. Puedes tener esto. Tal vez tendrías que esperar meses. Tal vez llovería mucho, a veces. Puede ser que hiciera mucho sol, a veces. Puede que las personas caminarán en el jardín queriendo robar tus productos y queriendo hacer estas cosas diferentes. Puede ser que tu tierra estuvo pantanosa. Quizás tendrías que conseguir un vigilante que vigile tu tierra día y noche. Pero independientemente de toda la actividad, al final en el momento de la cosecha solo será una reproducción de la vida de la semilla. En cuanto a esa semilla, cuando entre en el suelo, simplemente seguirá desplegándose más y más. Y a pesar de las guerras y los rumores de guerras y esto que sucede en la tierra, la política, la ciencia y todas estas cosas, sin embargo, lo que comienza en Génesis aquí es lo que llegará hasta el final. Entendemos eso ahora, amén. Eso es lo que es el libro. Génesis es Génesis, G-N-N-E-S. Génesis es semilla, el libro de comienzos, donde todo está en forma de semilla. Y aquí mismo vemos algo tan tremendo, que la primera vez que un ser humano fue marcado fue con Caín. Pero la marca vino como resultado de algo. Sin embargo, aquí vemos una marca y vemos un castigo, y el castigo fue designado para aquellas que tenían la marca. Pero encontramos que la marca fue como resultado de algo, ¿correcto? Bajo la primera edad de la iglesia, encuentras Nicolaitas. Bajo el primer sello, se encuentra al jinete del caballo blanco, ¿correcto? Bajo la primera trompeta encuentras la tierra siendo destruida, las mismas personas haciendo algo en la tierra. Luego debajo de las copas ahora encuentras a estas mismas personas que fueron el resultado de esa misma doctrina, que estaban construyendo el mismo Edén en esta misma tierra, ¿correcto? Dios nunca los olvidó. Dios los vio venir todo el camino y dijo, Abel captó una revelación. Amén. Estaban ahí mismo en esa edad, allí, ven. ¿Dónde tenían a esos gemelos comenzando en esa primera edad? Por supuesto. Y luego comenzaron allí y luego comenzó a aparecer la amargura. Esmirna era amargura. Amén. Pero Abel tuvo una revelación. Había captado el misterio de ese sello. Luego hubo una guerra de trompetas iniciada en la tierra. Claro, luego hubo una copa también que siguió a esa trompeta. Así que tienes un sello, una edad de la iglesia, un sello, una trompeta, una copa. Todo comenzó allí. Porque, ¿qué hizo Dios? Dios maldijo a la tierra. El que estaba siendo castigado con un propósito, ¿correcto? Y luego Dios maldijo la tierra, y cuando Dios maldijo la tierra, dijo, grande es mi castigo para ser soportado. Porque ahora la tierra no iba a manifestarse como se suponía que debía producir. Amén. Dios le dijo esto. Ahora escuchen aquí, página 9, párrafo 13, el sello de Dios. Mensaje predicado el 16 de febrero del año 1961, la marca de la bestia y el sello de Dios número 1. Dijo, y hallamos que la primera instancia en que algún humano fuera marcado comenzó en Génesis 4:15. Dios le puso una señal a Caín. Allí fue la primera vez cuando fue colocada la marca de la bestia, fue sobre Caín. Allí fue el comienzo de esto. Ahora, usted dirá, ¿Caín tuvo la marca de la bestia? Dijo, muy bien, fijémonos. Él continúa hablando sobre la simiente de la serpiente y todas estas cosas, explicando todas esas cosas. Y luego él viene aquí en la página 13, párrafo 25, y dice,
Entonces hallamos que esta fue una marca para distinguir. Amén. Dijo, entonces hallamos que esta fue una marca para distinguir, fue para diferenciar, para separar. Dijo, pero como decimos, tienes una marca en contra tuya, una marca, pero nunca se dice tienes un sello en contra tuya. Dices que tienes una marca contra él. Así dice, y el sello es una señal de posesión. Noten que Sed salió de la presencia de Dios. Noten que Sed nunca salió de la presencia de Dios. Dios le dio a Eva una simiente, Sed en lugar de Abel, quien Caín mató. ¿Está correcto? En Génesis 4:25, creo. Bien, eso es correcto. Génesis 4:25. Ahora, encontramos aquí, no tuvo que salir a buscar a su esposa. Se quedó allí y consiguió a su esposa en la presencia de Dios. Ahora, noten los dos linajes. Uno salió de la presencia de Dios. Uno se quedó en la presencia de Dios. El que salió de la presencia de Dios se fue porque era marcado. Él dijo, y esa es la primera marca que vino. Y encontramos que la marca vino como resultado del rechazo de la palabra de Dios revelada y vindicada. Estaba bien si Abel estaba haciendo eso, pero hasta que Dios testificó que su don era justo, entonces Caín tuvo que reconocer que ya no estaba hablando Abel. Dios estaba hablando por Abel ahora. Una cosa es cuando un hombre dice algo, pero es otra cosa cuando Dios lo vindica. ¿Saben por qué? Porque el mismo Dios había matado al primer cordero y les había puesto túnicas de piel. Así que cuando mataron otro cordero, en lugar de Dios, de que Dios viniera a hacerlo ahora, la revelación de Abel expresaba lo que Dios hizo al principio, la manera de quitar el pecado, la manera de volver en la presencia de Dios, la manera de volver a tener compañerismo, la manera de expiar el error. ¿Qué iba a hacer? Sin derramamiento de sangre no se hay remisión de pecados. Amén. Pero muchas veces cuando la palabra de Dios se está expresando, alguien dice, eso es un hombre que dice eso, ese es un hombre que dice eso, no tengo que escuchar eso, yo lo veo de esta manera, pero no nos damos cuenta de que nosotros, nuestros pensamientos vienen de algún lugar, solo estamos reflejando nuestra influencia y esta palabra es el absoluto, es por eso que tenemos que mirar y ver lo que estamos reflejando. No es lo que tú piensas o lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. El que es Dios, dice Jesús, las palabras de Dios oye. Amén. Pero descubrimos que cuando se hablaba la palabra de Dios y no lo recibieron, y allí mismo, ¿qué dijo Jesús cuando vino? El que te recibe a ti, recibe al que te envió. El que oye mis palabras, él dijo, es él quien te da esas palabras para hablar. Amén. Eso nunca cambia. Eso no fue un nuevo pensamiento de algo que sucedió. Todo comienza en Génesis porque Jesús tuvo que probar que él era el Mesías según la Biblia. Él tuvo que traer sus enseñanzas de la Biblia, porque la Biblia era la palabra de Dios dada a ellos para que vivieran. Amén. Fue la revelación de Dios en forma de palabras que estaba allí para ellos. Fíjense, él dice ahora, párrafo 25. Y el sello es una señal de posesión. Una marca es una distinción. Y la iglesia es sellada por el Espíritu Santo mostrando que Él tiene posesión. Pero la marca de la bestia es algo que significa descarriado y desterrado, el cual rehusó tomar el sello y caminar por el camino provisto por Dios. Caín fue desterrado tan pronto como recibió la señal. Vimos eso. Abel murió y Sed fue levantado para tomar su lugar y eso fue una señal de resurrección. Bueno, tenemos que pasar por estas dos marcas. Marca y sello comienzan en Génesis y vienen a través de la Biblia y termina en Apocalipsis. Bueno,
Todo el tiempo les hablé acerca de la marca de la bestia y lo que sería el castigo, pero nunca vieron a nadie siendo castigado. Pero en Apocalipsis 16 se ve que el castigo comienza en aquellos que tienen la marca de la bestia. Él dice, Dios ahora estaba derramando esa ira sobre ellos. Primero dice, ay de los que adoran a la imagen, no hagas eso, más vale que tengas sabiduría y sepas cuál es el número de la bestia y la imagen de la bestia. Él dijo, veo una bestia que va a gobernar el mundo y que va a hacer todas estas cosas porque la gente va a adorar a la bestia. Te advierte de esas cosas. Pero luego viene y dice, ahora, él está derramando sobre hombres que adoran a esa bestia y adoran esa imagen que tienen esa marca. Pero si hay algo en Apocalipsis, debe estar en Génesis, en algún lugar, porque el misterio de Dios se desenvolvió a través de la Biblia en sombras y tipos. Dios no lo dio todo de una vez, sino que lo dejó salir lentamente. Y a medida que se desenvolvía, seguía revelándose hasta que todo es reunido en los últimos días al final del libro. Y luego vemos en realidad lo que Dios estaba mostrando en un tipo allí atrás. A veces podría ser un juicio sobre una familia. A veces puede ser un juicio sobre un individuo. A veces podría ser un juicio sobre una ciudad. A veces podría ser un juicio sobre una nación. Pero en los últimos días se trata de un juicio sobre la tierra entera. Cada ciudad, cada nación, cada hombre que adora a esa bestia, quien tiene esa imagen y esas cosas, y vemos al mismo Dios poniendo el mismo tipo de juicio sobre la gente. Bien, sigamos un poco más. Así lo dice él, esas dos cosas comenzaron en Génesis, la marca de la bestia y el sello de Dios, porque deben ir juntos. Desde el mensaje, la marca de la bestia del 17 de febrero del año 1961, la marca de la bestia y el sello de Dios, parte 2, dice. Déjenme leer algo aquí para ustedes en la página 7, párrafo 14. Él había predicado esto la noche después. Él dijo, la marca de la bestia y el sello de Dios, muchos de ustedes estaban allí anoche, refiriéndonos de nuevo al el sello de Dios. La marca de la bestia, el sello de Dios del año 1961, del 16 de febrero. Ahora, tuve que tomar los dos temas y juntarlos porque corren paralelos entre sí. Y creo que el sello de Dios es el Espíritu Santo. La Biblia apoya eso. La marca de la bestia es rechazar el Espíritu Santo. Solo hay dos clases de personas y del lado de la salvación y el rechazo comenzaron en Génesis como cualquier otra cosa. Del lado de la salvación y el rechazo, aceptar la palabra de Dios es aceptar el Espíritu Santo porque Dios es la palabra y Dios es un espíritu. Dios es lo mismo, el Espíritu Santo es la palabra, nada diferente. Amén. Y luego vemos que rechazar esa palabra es rechazar a Dios y rechazar al Espíritu Santo. Y una vez que rechazas eso después de que se te haya dado a conocer y te haya presentado y te apartes de él, no hay perdón. Entonces automáticamente recibes otra marca. En esa marca, en ella entrarás en la ira de Dios. Porque cuando un hombre rechaza la misericordia, lo único que puede seguir es el juicio. Bueno, ambos estaban representados en los dos primeros hijos, tanto Caín como Abel. Caín recibió la marca de la bestia y fue expulsado. Amén. Y luego viene ahora nos muestra. Él dice, ahora mira, comenzó con el rechazo. Ahora, antes de que pudiera rechazarlo, tenía que presentárselo porque esa es la verdad. Ningún hombre querrá rechazar la verdad. Ningún hombre quiere alejarse y decir, me parece que el hombre es demasiado dogmático o me parece que ese hombre era demasiado antipático. No, ese hombre era demasiado sospechoso para mí y no me gusta la forma en que se veía. Creo que debería haber peinado su cabello mejor o usar un traje mejor que ese, o tal vez su gramática, ya sabes, fue difícil sugerirlo. Ahora, tienes que mirar y ver si es la palabra de Dios. La gramática no puede salvar a nadie.
Es la revelación de Jesucristo, es la vida de Dios, el Espíritu Santo que trae la palabra. Es por eso que tenemos que reconocer su presencia. Entonces ahora Dios vio a Caín y dijo, mira cómo ha decaído tu semblante. Saliste de ese servicio y no fuiste muy bendecido. ¿Es que tu hermano se regocijó más que tú? Abel debió haber gritado, aleluya, oh, gloria. Y Caín se alejó un poco de serio. A él no le gustó en absoluto. Hermano, Abel se quedó allí esperando. Él dijo, Dios, sé que lo hice según tu palabra, según la revelación divina. Padre, deja que el fuego caiga y el fuego consuma al cordero. Hermano, Abel comenzó a gritar y a alabar a Dios. Amén. Él dijo, Señor, sé que me revelaste esa palabra. Amén. Caín vio esa demostración de fe y su semblante decayó. Regresó a su pequeña tienda y Dios vino a él en la noche y le dijo, mírate, ¿por qué ha decaído tu semblante? No soy parcial, pero no puedo recibir una adoración falsa. Ve, lo que estás haciendo me lo refleja. La Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Es por eso que Dios vino y mató a un Cordero, porque cuando Dios vino a juzgar, Dios nunca juzga a menos que primero haya una advertencia. Y les advirtió, el día que comas, seguramente morirás. Cuando todo estaba en perfección. ¿Y luego qué pasó? Ellos desobedecieron a Dios. Ellos entraron en pecado y Dios descendió y hermano con ojos como llama de fuego y pies de bronce, cuando vino caminando, se escondieron. Y dijo Dios, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y hermano, él comenzó a poner excusas inmediatamente. Él dijo, Señor, ya sabes, la mujer que me diste. Y ella comenzó a dar excusas. Dijo, ¿sabes que la serpiente me engañó? Y así seguía. Y el primer mensaje de redención cuando Dios vio a sus hijos perdidos afuera, la oscuridad se asentaba en la tierra, los pájaros dejaron de cantar, en el huerto hubo silencio y Dios bajó en juicio porque el pecado no pudo estar, no puede estar en la presencia de Dios. Él ya lo había hecho del cielo, él ya había echado del cielo, ahora estaba dentro del huerto, él también lo iba a echar del huerto, ¿correcto? Déjeme decirte que Dios sigue pateando el pecado hasta que lo lanza directamente al infierno. Y si hay pecado dentro de aquí esta mañana, Dios lo sacará de esta iglesia. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, cuando Dios bajó allí, lo primero que sucedió, los miró y la Biblia dijo que Dios mató un cordero e hizo túnicas de. El mensaje de redención y gracia fue predicado sobre la sangre derramada de un cordero inocente. Lo único para que fueran hechos libres era la promesa de una resurrección, porque el cordero tenía que morir y la sangre tenía que expiar su pecado. Es la única manera en que Dios puede liberar el pecado. Y de inmediato Dios mostró lo que iba a hacer la expiación por el pecado, lo que iba a traer de nuevo la comunión cuando fue interrumpida. Dios iba a mostrar que ninguna persona con pecado podría permanecer en su presencia. Dios iba a demostrar que tuvo que ser limpiado. Dios iba a mostrar, solo había un camino provisto y antes de que un hombre matara a un cordero o algo, él mató el primer cordero. Él comenzó, voy a mostrar la manera de hacerlo. Voy a mostrar la única manera, única forma de adoración provista. Voy a mostrar el único lugar donde me reuniré con un creyente es bajo la sangre. Amén. Pero noten, Caín tuvo religión, pero no había sangre en ella. ¿Sabes que mucha gente no ve que tienen pecado? Ven que no tienen nada de qué arrepentirse. Ellos ven que están bien, quizás necesitan una educación mayor, se pulen con un poco más de educación, se pulen con modales un poco más de refinados y cosas así, se pulen con mejor ropa, se pulen con una cosa mejor y un coche mejor, y sabes que siguen pensando que los hará una mejor persona. Pero todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romano 3:23. Un hombre nace en el pecado.
fue formado en iniquidad, Salmos 51:5. Viene al mundo hablando mentiras. Y Jesús dijo: Os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, podrías estar en el sacerdocio un levita. Te dije: Os es necesario hacer de nuevo, Juan 3:7. Dios lo mostró desde el principio. Y aquí estaba lo que Dios hizo por su propio hijo y su hija y mostró el camino, que no podía mantenerlos allí en su presencia. El pecado tuvo que ser quitado, tuvo que ser hecha una provisión. Un inocente tuvo que morir por el culpable. Eso es lo que Caín rechazaba porque eso es exactamente lo que vino con Abel. Así que Caín estaba rechazando a Dios en otra forma. Era el Dios inmutable de maneras inmutables, que traía el mismo tipo de sacrificio para el mismo tipo de condición. Fue simplemente el desarrollo de su palabra. Y comenzó a tener las batallas de la mente porque tengo que volver allí y dejarle a Abel que realmente tiene razón. Lo siento por mi actitud. Y eso comenzó a pelear con él y él comenzó a luchar con eso. Y Dios discernió sus pensamientos, dijo, el pecado está en la puerta. Ven, estaba obteniendo un espacio para arrepentirse. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Tenía un espacio para arrepentirse y se negó a hacerlo. ¿Y qué pasó? Salió y el enemigo ahora tenía control total sobre él porque había continuado sin hacerlo lo correcto. Dios le había hablado primero. Lo había rechazado, se había negado a tomar la corrección de la palabra y luego se encontró a sí mismo adentrándose más en el pecado. Ahora, él no estaba simplemente en desacuerdo, sino tenía una ira tan incontrolable que tomó algo y mató a su hermano. ¿Correcto? De los celos y la ira y el odio y la malicia y todas estas cosas, y él era un adorador de ídolos. Porque cualquier adoración que no adora al Dios verdadero y viviente es idolatría porque Dios estaba derramando esa copa porque tuvieron la marca. ¿Y qué hicieron? ¿Adoraba a quién? ¿A Dios? No, otro Dios. Adoraba un sistema que no tenía sangre, que rechazaron la sangre. Adoraba un sistema que daba su apoyo a la bestia, al mismo diablo. Podrían haber tenido 99 y 90 y 90 y 900% de palabra. Eso no significa nada. Seguía siendo el diablo. Hombre, simplemente podría decir, no moriría. Y agregó una palabra y aún era el diablo. Y ahora las plagas estaban agregando a ellos porque agregaron y quitaron. Y Dios quitó sus nombres del libro y ahora estaba derramando las plagas sobre ellos. Porque fallaron en vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios, porque ni siquiera sabían cuál era la boca de Dios. Amén. Ni siquiera reconoció la boca de Dios. Se pusieron bajo la boca de Sedequías y eran tres espíritus inmundos como ranas que salían de allí y los llevaban a un sistema hecho por hombre. Bien, sigamos un poco. Quiero decir de Génesis rápidamente y comenzar a viajar. Saben que estamos viajando a través de Génesis porque no podemos salir de Génesis, ya ven. Así que noten algo. Vemos aquí en tipo el juicio divino de Dios porque cuando hablamos de las copas estamos hablando del juicio. Cuando hablamos de los sellos estamos hablando de la redención. Cuando hablamos de la edad de la iglesia estamos hablando de la intercesión. Cuando hablamos de las trompetas, estamos hablando de la restauración de Israel y estas cosas. Cuando hablamos de las copas, estamos hablando de la ira de Dios, el juicio de Dios. En Apocalipsis 15, habla de estos siete ángeles que tienen estas siete copas llenas con las últimas siete plagas. Ven, esas plagas en esas copas, esas plagas son la ira de Dios siendo ejecutado. Pero encontramos que estos ángeles que venían a ejecutar eso en Apocalipsis 15 eran siete de ellos y estaban vestidos de lino fino. Y sus pechos estaban ceñidos con cintos de oro al igual que Jesús. ¿Correcto? Porque era el Cordero Sangriento con siete cuernos y siete ojos en el tiempo de la intercesión.
Y los siete mensajeros en la tierra eran los que traían la sangre. Él era la sangre porque esos siete ojos eran esos siete espíritus. Esos siete espíritus eran esos siete ángeles, esos siete mensajeros que traían la palabra en cada edad. ¿Es correcto? Ahora, ya no era misericordia, era juicio porque era el mismo trono. El mismo cordero es el mismo león, el mismo redentor es el mismo juez. ¿Es correcto? Claro, el mismo redentor es el mismo juez. El mismo propiciatorio, trono de misericordia, es el mismo trono de juicio. Y ahora ya no era cordero, ahora era juez, ya no era redentor, ahora era juez y no tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Pero aquí vemos que ya no representaba su oficio mediador porque el cinto solía estar alrededor de la cintura. Ahora estaba llegando al juicio entre su sacerdocio y su reinado. Eso es exactamente lo que está sucediendo allí. Amén. Está sucediendo allí. Ahora miren algo. Queremos aprovechar esto realmente bien y queremos obtenerlo de todas maneras que lo traiga de vuelta. Debido a que no estoy tratando mucho con la cosa allí atrás, estoy tratando de mostrarles aquí y digo, queremos ver el carácter de Dios en el juicio. Y no tengo el evento más adelante en el camino que es solo información. Bueno, así, la marca y la separación vinieron a causa de la desobediencia. Capten eso. A causa que la palabra siendo revelada, siendo vindicada, siendo presentada a ellos, siendo hablada a ellos y todavía se aferran a su propio concepto. ¿Ven? Y entonces Dios tuvo que venir y darles un espacio para arrepentirse. Y cuando se negaron a hacerlo, cayeron en un pecado mayor. ¿Ven? Ahora miren, entonces no se quedó allí. Dios puso una marca sobre él y con esa marca estaba separado eternamente de la presencia de Dios. Eso es la muerte espiritual. No hay vida fuera de la presencia de Dios. La presencia de Dios es la revelación de Dios que viene a ti. La presencia de Dios no es algo que imaginas y que llevas en la mente. Es la palabra desvelada ante ti, el Espíritu de Dios allí hablando a través de su palabra. Tú estás en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. ¡Qué cosa! Miren en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Sobre el propiciatorio. ¿Dónde estaba el propiciatorio? Detrás de la piel. ¿Qué había adentro? ¿Estaba sobre qué? La palabra. Correcto. Siempre. ¡Qué cosa! Así que Caín era un híbrido. ¿Ven? Fue producto de una unión ilegal. Y encuentras que cuando las personas no son nacidos de la manera correcta, allí está el problema. Ahí es donde comienza cuando no son nacidos correctamente. Él fue un producto de Eva y la serpiente. La iglesia y el mundo se unieron y produjeron un miembro híbrido. Oh, él salió del mismo vientre del cual salió Abel. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Quiero hacer una pausa en algunos de estos lugares. Eran gemelos del mismo vientre. Comenzó en el principio con la adoración de la bestia, el diablo encarnado, y en la última edad terminará con la adoración del diablo encarnado, ¿correcto? Desde el momento en que Eva fue engañada, entonces todos los nombres que no estaban en el libro de la vida del Cordero también sean engañados, exactamente. Ahora miren. Luego vemos ejecutada la marca y la separación de la presencia de Dios, porque Dios ya no pudo tolerarlo. Fue una violación de su palabra. Fue una revelación contra su voluntad revelada. Amén. Entonces Dios dijo, ya no puedes quedarte en mi presencia. Eso es. Lo marcó y él se negó a ser corregido. No veía su error y la batalla comenzó en su mente. Y justo allí empieza con todos. Ellos ven esa palabra, pero esa palabra trae batallas mentales. Tengo que renunciar a esto. Tengo que renunciar a eso. Tengo que empezar a vestirme diferente ahora para ir a trabajar en la oficina. Se reirían de mí. La semana pasada estuve en el grupo molestando a algunos cristianos. Ven, tal vez tengo que empezar a testificar. Y comienzan a sentirse intimidados, comienzan a retroceder. Y Dios está tratando de hablarles y les dice,
No, el pecado está en la puerta. El pecado está a la puerta. Cuídate. ¿Ves lo que es correcto? Hazlo. Camina con ello. No juegues. La verdad se te está revelando. Esto es gracia. Millones se mueren diariamente y esto te presenta. Y estás viendo que es correcto. No seas como Pilato. Comenzó a pasarlo a otra persona y dijo, no quiero involucrarme. Esto realmente no me involucra. El hombre estaba hablando con ese hombre allí para empezar y están tratando de involucrarme en eso. No quiero estar en la conversación, pero te paras allí y te das cuenta de que es correcto. Porque aunque el hombre le está hablando a ese hombre, el espíritu está redarguyendo. Amén. Cuando pasó de Herodes, volvió a él y tenía que tratar con el asunto. No va a escapar de eso. También mostró en con quién estaba tratando Dios, a sí mismo. Y luego comenzó a decir, bueno, esto soy político, no estoy realmente involucrado con todo este asunto religioso. La gente podría tener su religión si lo desea. Déjame lavarte la mano de esta cosa. No quiero estar involucrado. ¿Quieres mantener tu imagen? ¿Quieres mantener tu nombre? ¿Quieres guardar tu lugar en la sociedad y todas estas cosas? Y no te das cuenta de que estás rechazando el camino, la verdad y la vida. Puede parecer atado, puede parecer derrotado, puede parecer que no puede enfrentar el desafío de la hora. Puede parecer lo más bajo jamás sobre la faz de la tierra, pero fue el Dios Todopoderoso atado allí y parado allí. Aleluya, amén. Y Pilato estaba rechazando la vida eterna y no la sabía. Aquí estaba Cristo, a quien todo el cielo adora. Los serafines cubren sus caras. El Dios de la gloria había descendido allí de pie. Y él, por su trabajo, por su imagen, por su reputación pública y por estas cosas, estaba tratando de dejarlo a un lado e ignorarlo. Se suicidó. Enloqueció y se suicidó. Así fue como terminó. Pero no vio que lo estaba rechazando completamente. Pensó que la gente lo estaba tratando de involucrar en algo y él no iba a involucrarse. Su esposa incluso vino y dijo, no tengas nada que ver con ese hombre. Ella dijo, ese es un hombre justo. Tuve un sueño. Sufrí muchas cosas esta noche. Ve. Así que él recibió sus advertencias. Vino por los sueños. Vino por la palabra. Llegó por situaciones. Ni siquiera esperaba que volviera justo ante él. Y regresó. Y finalmente tuvo que tomar una decisión y se lavó las manos. Tomó la decisión equivocada, pero estaba pasando en la mente. El pecado está en la puerta, allí mismo, porque la mente es la puerta del alma. O bien aceptas la palabra de Dios cuando se te presenta, porque las decisiones se toman en la mente. Escogeos hoy a quien sirváis. Si Dios es Dios, sirve a Dios. Si Baal es Dios, sirve a Baal. ¿Por qué detenerte entre dos opiniones? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué sucede? El alma que pecare, eso morirá. No crees con tu cuerpo, crees con tu alma. Él rechazó la palabra. En su alma no la creyó. Él no sacaría de ese filtro y lo mantendría y lo metería en su alma. Él no recibiría esa palabra. Todo el énfasis está en el cuerpo. Men quiere vestirse el cuerpo, verse bien, tener una buena imagen pública, hace esto, come este tipo de comida. No comas eso. Eso tiene demasiadas calorías. Eso tiene demasiado colesterol. Eso tiene demasiado de esto. Eso es alimento de hojalata. Y sabes, híbrido por aquí, no puedes comer eso. Y estás tan preocupado por el cuerpo. Y luego para el alma es la música rock, es el collapse, es la pornografía, todo tipo de vulgaridades, todo tipo de chistes sucios que entran en el alma y no lo importa el alma. Amén. Ahora miren, todo tipo de religión falsa, credos y dogmas y las tradiciones del hombre no se molestan porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, separada de la presencia de Dios.
Luego vemos a Dios derramando una copa de juicio sobre la tierra a causa de la adoración falsa. Y él castiga a quien más, a quien está marcado y separado de su presencia. Dios maldijo a la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Antes de derramar sus siete copas, traeré a Elías para que traiga los siete sellos. Enviaré misericordia porque se requerirían los siete sellos para que el corazón de los hijos vuelva hacia los padres. No sea que yo venga y hiera, ¿qué? La tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. Miren y vean que Dios maldijo de nuevo la tierra. Y ahí es donde salió y comenzó a trabajar con la ciencia después. Intentó evitar la maldición. Trataba de construir ciudades y comenzó a pervertir y destruir la creación. Comenzó a traer la hibridación. Comenzó a trabajar en la ciencia. Comenzó a destruir la vida botánica. Comenzó a destruir la vida marítima. Es lo que están haciendo hoy en el nombre de la ciencia. Como dije el otro día, cuando tuvieron la Primera Guerra Mundial, todo el mundo decía, gas venenoso está matando a la gente. Y tenían máscaras de antigás. Ahora, esas industrias están derramando gas envenenado en nombre de la ciencia y la industria y el progreso y la revolución industrial. Y nadie está andando con una máscara. Nadie está haciendo ninguna protesta. Todo esto está sucediendo porque se ha corrompido mucho. Es una guerra química contra la naturaleza, destruyendo la tierra ahora, porque la gente se ha vuelto a la locura, lo ven y lo aceptan, pero Dios dijo que quemaría esta tierra como fuego, amén, con fuego. La va a devolver a la forma en que estaba al principio. Déjenme decirles que es un tiempo tremendo. Hace mucho calor aquí, así que trataremos de apresurarnos. Solo tengan fe y crean porque tengo mucho aquí. Todavía no he empezado. Bueno, no he salido de Caín. Mi primer ejemplo en Génesis para comenzar a mostrar dónde comenzó esto. Dios nunca manda juicio sin previo aviso. Él nunca jamás lo hace porque la Biblia habla de los juicios justos de Dios. Jesús dijo: si juzgáis, que el que juzgue, juzgue con justicia. Salomón dijo: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando pesaba a Babilonia en la balanza, fue hallada en falta porque no estaban a la altura de su palabra. Cuando nos pesa en la palabra, la Biblia dice: no olvides cuál es tu peso. No te alejes ni olvide cuál es tu peso. Amén. Y si tienes sobrepeso, comienza a dejar de lado todo peso. En otras palabras, sigue una dieta espiritual y aleja todo tu pecado. Es una dieta contra el pecado que tienes que seguir. Amén. Aleluya. Eso es sobrenatural. Perdón, eso es sobrepeso real. Amén. Sí, Señor. ¿Qué cosa? Dios enviando advertencia tras advertencia. El castigo siempre sigue el rechazo de la palabra. El juicio siempre sigue la gracia. Entonces, si Dios está juzgando a estos hombres de aquí por tener la marca y adorar a la imagen, y Él los está juzgando y ellos nunca supieron, sería injusto, sería diferente a Dios. ¿Ven? Pero descubrimos que si están siendo juzgados y Dios es un Dios justo, entonces debe haber un mensaje de advertencia, advirtiéndoles de esas cosas antes de que llegue el juicio. Entonces, cuando están siendo juzgados, están sin excusa. Y es por eso que vemos que la ira de Dios se derrama porque fueron advertidos. Pero no atienden con diligencia a las cosas que han oído, porque uno tuvo que probar un buey, uno tuvo que construir una casa, uno tuvo una esposa con la cual casarse. Lucas 14, 15 y 24. Correcto. Gloria. Amén. Ahora miren, así que en primer lugar, si se nota conmigo, lo tomamos la otra noche, solo estoy
recapitulando algunas cosas rápidamente. Aquí, lo tomamos el jueves por la noche, cuando se menciona la marca de la bestia en Apocalipsis 13. La primera vez que se menciona y te dice que está por venir y que ya va a apoderarse a todo el mundo y va a estar conectado a una adoración, porque cada hombre que no lo adora va a morir, ¿correcto? Y luego, todos aquellos que serían engañados la adoran. Es un capítulo entero sobre la adoración, pero es una adoración falsa. Amén. Luego descubrimos que Apocalipsis 14, 9 al 12, en el siguiente capítulo, justo en la brecha, tomamos esta brecha entre las trompetas y las copas, 12, 13, 14, estábamos viendo todos estos misterios. Hubo un mensaje del tercer ángel, lo que era uno de esos misterios en todo este punto de amarre, advirtiéndoles que escaparán de la marca de la bestia y diciendo: mejor escapa y no toques de eso porque Dios te va a dar y de beber el vino de su ira, puro, más de grado 40. ¿Correcto? Por supuesto, eso va a arder todo el camino hasta el fondo, hasta el lago de fuego, ardiendo por millones de años después. Amén. Luego en Apocalipsis 6, 16, 12 vemos la ira divina derramada porque la misericordia fue rechazada. Ellos rechazaron ese mensaje, ellos rechazaron esa advertencia y esa es la mera advertencia que está sucediendo ahora. Tal vez podría meterme allí rápidamente, marca de la bestia. Mensaje predicado el 17 de febrero del año 1961. Página 20. Hablando sobre los mensajes de esos tres ángeles. Quiero que te fijes en esos tres últimos ángeles. Primer ángel, ese es Apocalipsis 14, 6 al 12. El primer ángel tocó la trompeta del Evangelio. Tuvo el Evangelio eterno para predicar a todo el mundo. El segundo ángel predicó una especie de santidad evangelio. Muchas veces cuando la inspiración de Wesley se mueve por aquí y reprende el pecado, reprende la impureza. Correcto. Porque todos los que se bautizan deben ser santificados. Amén. Y toda la vida que estaba en la borla termina en el grano. Él simplemente reunió todos esos mensajes. Es correcto. Reunió todos esos cabos sueltos y los llevó a la plenitud de la revelación del Hijo del Hombre, ¿verdad? Por supuesto, pero fueron los siete espíritus del Hijo del Hombre, hablando a través de las siete edades de la iglesia. ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exactamente, correcto. Los siete espíritus se convirtieron en un solo espíritu en los últimos días. Los siete misterios se convirtieron en un solo misterio para revelar la señal, para revelar al Hijo del Hombre mismo, pero es el Espíritu Santo. Él mismo les está hablando a ellos, uno como el Hijo del Hombre que camina en medio de los siete candeleros de oro, caminando de un lado a otro, hablando. Pero vieron a Wesley hablar y él dijo: sin santidad ningún hombre verá a Dios. Y fue esa misma palabra la que vino y dijo: sin santidad nadie verá a Dios. Es una caminata santa. Nos recuerda, no hay inmoralidad, no hay abominaciones y contaminaciones y todas estas cosas. No, Señor, amén. Lávame en la sangre del Cordero y seré más blanco que la nieve. Pero por eso las personas vienen y se sientan allí y esa palabra viene y tratan de ocultar su pecado y cubrirlo con una hoja de higuera. Exactamente lo que hicieron Adán y Eva. Ellos corren y se esconden. La palabra dice: la cena del Señor esta noche. Se quedan en casa. Ellos hacen una pequeña higuera y se esconden detrás de ella. No quiero que los diáconos me vean. No quiero que el ministro me vea porque siento que saben de mí. Pero no están muy seguros. Y tú estás jugando en la iglesia, te metes en el mundo de tu pequeña iglesia allí. Y el Espíritu Santo está pasando y Él está suplicando y está dejándolo pudrir en tus pecados allí, porque tienes tu hoja de higuera cubriéndole y piensas que estás bien cubierto y que estás bien escondido con tu hoja de higuera. Todo lo que usaste es tu propia imaginación después de entrar en pecado. Amén. Si Dios es el mismo Dios, ¿qué esperas?
¿Cómo esperas que Dios tratará con eso si Él es el mismo Dios? Si Él no es el mismo Dios aquí, ¿cómo podrías hacerlo igual para la sanidad? Tienes que hacerlo igual en todos los asuntos. No puedes adoptar a Dios a tu gusto, hermano. Fue en Eliseo que Dios tuvo que hacer el trabajo, no en el manto. El manto era perfecto. No podía alterar el manto para que se ajustara a él. Dios lo estaba poniendo en forma para que le quedara bien el manto. Amén. La santidad dijo. La fornicación se enderezó con la iglesia. El tercer mensaje, que es el mensaje pentecostal, debe ser el verdadero mensajero, el que escapa a la marca de la bestia. ¿Por qué traigo esto? Quiero mostrarle que Dios nunca envía juicio sin previo aviso. Lo vemos con Caín. Él no lo juzgó sin previo aviso. Vemos eso con Adán y Eva. Él no los juzgó sin avisarles. Vemos esto aquí en los días de Noé. Él nunca los juzgó sin avisarles. Correcto, pero el castigo siempre sigue al rechazo. Amén. Y esos siete sellos tuvieron que venir. Tuvo que dar la vuelta al mundo. Tuvo que ser mostrado en el cielo. Él tenía que hacer esas cosas para que esta generación pudiera saber que Dios había enviado misericordia. Dios rico en amor, Dios rico en gracia, envió lo mejor del cielo arriba. Es correcto, pero entonces no puede rechazarlo. Tenemos que recibirlo, tenemos que aceptarlo. Lo lleva a través de nuestro camino y estamos enfrentando con ello. ¿Qué vamos a hacer? Estamos enfrentados con ello. Amén. El que recibe la marca de la bestia, ese ángel dice, el que recibe la marca de la bestia, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Él dijo, ese es el mensaje de hoy, el mensaje del tercer ángel, el último mensaje, el mensaje de justificación de Lutero, el mensaje de santificación de Wesley y el mensaje pentecostal del sello de Dios. Escapad de la marca de la bestia, salid a los muros de Babilonia, sean sellados en el reino de Dios. Noten el siguiente versículo. Y el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué sigue? Armagedón. La iglesia se va después del mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel te lleva al rapto, te lleva a los siete sellos. ¿Es correcto? El mismo viene como un ladrón en la noche. Salí de ella, pueblo mío. Uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué? Debido a que la bomba atómica se está preparando para caer, él va a quemar la tierra con fuego como un horno. Es correcto, pero la novia debe irse antes que caiga una bomba. Se requerirá el rapto. Amén. Aleluya. Estamos en eso ahora mismo. Escapa el rechazo, ya viene el castigo. No desobedezcas, el pecado está a la puerta, está aquí con nosotros. Dios quiere que adoremos en espíritu y en verdad. Estás justo allí, justo en el borde del Edén. Amén. La revelación, el plan de redención, la revelación de la sangre que se revela a través del pastor y la oveja. Es cierto. Se revela, la vida del cordero se exhibió allí. Dios estaba hablando perdón por Abel y Caín miraba el plan de redención que se revelaba al pastor y a las ovejas y se aferraba a su idea de la cosa. Noten, dijo él, yo estaba predicando el otro día en la iglesia, estaba refiriéndose a cuando predicó las siete edades de la iglesia. Los ángeles que dieron los últimos siete ángeles y el mensaje del ángel y esta unción especial vinieron de esos tres edades, esos tres últimos ángeles. Él dijo, yo estaba allí predicando. Aquí él está colocando esa escritura en la Biblia para mostrar para nosotros. Él dijo, yo estaba allí predicando en la iglesia y rastreándola a la misma edad. ¿Cómo se oscureció y esas cosas? Ya saben cómo le dibujó allí y mostró que la luz se desvanecía. Él dijo, cuando lo dibujé puse un poco de luz, pero cuando Dios lo mostró en los cielos se quedó completamente en negro. La luna entró en eclipse, en la oscuridad total. ¿Es eso correcto? Él dijo, la luz también representaba a los creyentes llenos del Espíritu, la unción, la fe apostólica. Amén. Por supuesto. Oh, estamos jugando, caminando, preguntándonos. Miren esto aquí.
Ahora Dios enviará la ira de Dios sobre ellos porque habían rechazado la misericordia, habían descuidado una salvación tan grande. Si Caín hubiera atendido con más diligencia al mensaje de Abel y no lo hubiera descuidado, amén. Un pequeño y humilde pastor riendo como las ovejas y hablando como las ovejas, sonando como las ovejas, oliendo como las ovejas. Casi no podía hablar y casi hablando como las ovejas, pero en el mensaje de gracia y redención fue el mismo misterio de Dios que él estaba captando y se lo trajo a él. Es correcto. Ambos salieron del mismo vientre, todos salieron del mismo vientre de este mensaje. Amén, aquí estamos en la edad de la novia, aquí estamos gemelos como fue en esos, en ese Efesios. ¿Ven que eran gemelos? Igual como fueron gemelos en la novia que trajo Eliezer, Rebeca, había gemelos adentro luchando en el vientre de la novia. Amén. Uno quería la primogenitura, el otro quería una sola comida. Es correcto. Esaú y Jacob. Uno recibió la primogenitura y otro no pudo encontrar un lugar de arrepentimiento. ¿Es esa la Biblia? Amén. Ahora miren, vayamos un poco más lejos. ¿Qué era? En estos últimos días, aquí es igual como Caín. Habían amado la mentira más que la verdad. Jesús dijo, esta es la condenación. No es que bebas, fumes o cometas adulterio o robar. Amén. Hubo expiación para eso. Y esta es la condenación, que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra, porque la creen, reconocieron que es la verdad y se pusieron a actuar de acuerdo con ella. Ahora, compruebas tu actitud con la palabra. Por eso me quedo en estos lugares. Es por eso que estoy tratando de esforzarme para traerlo más aquí. Ven. Es el mismo mensaje de redención que ahora llega a ti a través del pastor y ovejas. No estoy hablando algo allí. Es pastor y ovejas aquí. Estás viendo que la redención se revela a través de las vidas de las personas. Amén. Es la vida de Dios desplegada. Amén. Ahora miren, ellos habían rechazado ese mensaje. Y cuando Caín rechazó el mensaje de Abel, ¿qué pasó? Dios hirió a la tierra con una maldición. Dios derramó una copa cuando él lo rechazó. En la mitad de la Biblia, él les advirtió de lo que iba a venir. Él enviaría a Elías. Primero les daría misericordia para que no venga y hiera la tierra con maldición. Y en los últimos días en Apocalipsis, después de que Elías había llegado, después de que los corazones de los hijos se habían convertido y a los que rechazaron a Elías, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba golpeando la tierra ahora con una maldición. La primera copa se derramó sobre la tierra y sobre hombres que tenían esa marca, los que habían rechazado ese mensaje vindicado de redención. La piedra de corona llegó clamando, gracia, ¿es correcto? Amén, creo que estamos allí mismo en las escrituras. Amén, por lo que puedo ver, hasta ahora estamos ahí mismo en las escrituras. Bien, ahora, bajo esta primera copa, aquí está Apocalipsis 16, 1 y 2, y en Génesis 3 y 4, porque en Génesis 3 y 4 lo vemos en forma de semilla allí mismo. Sellos, edades, trompetas, copas, todas estas cosas allí mismo y vienen con el castigo. Bueno, entonces aquí vemos que hay algunas cosas que queremos ver. Bajo esa primera copa se derramó sobre la tierra, número uno. Luego, lo segundo fue una llaga repugnante y dolorosa. Es correcto. Comenzó a golpear la gente, empezó a caer sobre ellos. Luego, la tercera cosa, los hombres que tenían la marca de la bestia no podían tenerla hasta que rechazaron el sello de Dios, el Espíritu Santo, debido a que esa marca de la bestia que estábamos seguros ya hemos visto fue tipificada en Génesis. Y lo que comienza en Génesis sabemos que viene a través de la Biblia. Entonces podríamos ir a Éxodo, Levítico y el Jubileo cuando rechazaron ese mensaje de redención y gracia nuevamente. ¿Qué sucedió? Tenían que ser oradores en la oreja, horadados en la oreja.
Tenían que ser marcados y no podían salir de la ciudad amurallada, ¿correcto? Entraron en una esclavitud perpetua, no podían ver libres. ¿Eso es correcto? Por supuesto, no podían ser libres. Muy bien, ahora miren, ese jubileo era en el día de la expiación. También tocaban la trompeta, debido a que el cordero inmolado estaba devolviendo esa herencia. Fue el cordero inmolado que estaba devolviéndolos a su promesa, devolviéndolos a lo que les pertenecía. ¿Qué está devolviéndonos al Edén? El Calvario, el cordero inmolado. ¿Quién abrió los siete sellos? El cordero inmolado. ¿Quién restauró la verdadera expiación? Elías, amén. Pueden ver, lo trae a vuelta. ¿Quién sonó el jubileo en Apocalipsis 10 en el 50º año, el año de la liberación? Elías de nuevo, ven. ¿Y sobre quién fueron derramadas las copas? Sobre los que quedaron en las ciudades amuralladas. Ok, podríamos tomar los tipos y continuar porque una vez que todos los tipos comienzan en Génesis y van a seguir desenvolviéndose, y luego cuando vemos lo que representan estas cosas, porque los tipos nos mostrarán lo que representan, vemos por qué Caín fue marcado, vemos por qué fueron perforados en las orejas. Entonces vamos a saber hoy por qué tenían esa marca. Vemos el castigo que siguió, vemos lo que Dios hizo. Es correcto, entonces podemos entender lo que está sucediendo aquí en los últimos días. Porque nosotros que estamos recibiendo la redención, lo vemos porque escuchamos el jubileo, lo vemos porque escuchamos el jubileo, lo vemos porque Él reveló el cordero inmolado y la sangre. ¿Es correcto? Por supuesto. Luego lo siguiente después de la marca de la bestia fue la imagen de la bestia. Ellos la adoraron. Ahora, todas esas cosas tenemos que explicar desde las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, para que esta primera copa sea revelada claramente, porque se pone aquí para juzgar eso. El jinete del caballo blanco significa algo, un arco y ninguna flecha. Había un propósito para eso también. Se le dio una corona, significaba algo allí también. Pueden ver que todo está ahí y tuvieron que pasar por todo el libro y terminar en Apocalipsis. Bueno, es lo mismo en esta copa. Aquí estaba. Golpeó la tierra, vino sobre los hombres que tenían la marca, vino sobre personas que adoraban la imagen, vino a causa de la adoración falsa. Luego había una pestilencia, una plaga de una llaga inmunda y dolorosa en sus cuerpos. ¿Es correcto? Ahora miren. Entonces, esta copa se vierte sobre la tierra y una llaga repugnante y dolorosa cayó sobre estos hombres que tenían la marca y adoraban a la imagen. Ahora, porque Dios siempre ha rechazado la adoración falsa y todavía lo hace. Tú entras aquí y levantas la mano. Sí, Jesús, déjame decirles que estás haciendo eso por ti mismo. Dios no está en eso en absoluto. Eso es un hedor en la nariz de Dios. Y es por eso que digo cuando vemos, ¿por qué juzga Dios a los hombres? Dios está juzgando a las personas que profetizaban, hablaban en lenguas y rodaban por el suelo, saltaban, teniendo reuniones de oración toda la noche, porque tenían la marca de la bestia. Se regocijaban porque los demonios estaban sujetos a ellos, pero no porque vieron sus nombres en el libro. ¿Entienden eso? Entonces a Dios no le interesan esas pequeñas cosas. Lo que a Dios le interesa es que vienes en el Espíritu y vienes en la verdad. Viene con la revelación divina. Viene con todo el corazón a amar al Señor, con todas tus fuerzas. Amén. No le des a Dios ningún negocio a medio camino, porque Dios separó a las personas para que lo adoraran. Abel tenía aceite y vino. Abel tenía la palabra y él tenía el Espíritu. Abel tenía un estímulo de revelación porque le fue revelado. No tienes revelación sin tener estimulación. Amén. En San Juan 4, cuando Jesús vino, todos estaban adorando, pero él dijo, en vano me adoran. Él dijo, ¿qué de este monte aquí, ni que en este monte? Dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Amén. Solo hay un lugar provisto de adoración. Él dijo, Elías vendrá.
Juan. Y él vino allí para hacer qué? Llamarlos de los saduceos y fariseos y del Sanedrín y los herodianos, todos esos nombres blasfemos, para llevarlos al verdadero lugar de adoración. Y les reveló al Cordero: es correcto, amén, no hay salvación en ningún otro hombre. Nombre, perdón, pero ese nombre fue revelado en ese cordero. Amén. Ese fue el lugar provisto para que Dios se reuniera con ellos, donde obtendrían el Espíritu Santo, donde su adoración fue aceptada a los ojos de Dios. Y aquí vemos a Dios haciendo lo mismo, rechazando, siempre rechazando. Y aquí Él está rechazando esa adoración, porque cuando estaban adorando la imagen, pensaron que adoraban a Dios. Cuando el mensaje del tercer ángel los estaba corrigiendo y revelándoles: estás en la parte contraria, ese es el sistema, eso no es de Dios, aléjate de eso. Por eso, sé celoso y arrepiéntete, así como Dios le dijo a Caín, y ellos no lo harán. ¿Es correcto? Exactamente. Amén. Ahora, aquí vemos cómo empezó. No queremos gastar mucho tiempo en eso. Podríamos seguir y mostrar lo que sucedió con Caín, con Eva, con la bestia al principio, hasta donde dice para adorar a la bestia al final. El mismo diablo encarnado, el mismo diablo estaba en la serpiente que la hizo salir de debajo de la palabra de Dios. Él dijo: oh, esa es una revelación tremenda que tienes allí. No sabía que no moriríamos. Ella dijo: quiero eso. Amén. Ella dijo: déjame llevar eso para Adán también. Ven, gracias a Dios que había una expiación, de lo contrario, Dios lo haría quemando allí mismo. Pero Dios hizo una expiación, y la verdadera expiación siempre detiene la ira de Dios. ¿Entienden eso? Dios nunca podría cruzar la sangre de su propia palabra. ¿Qué pasa cuando su palabra sigue llegando a ti? Dios no puede cruzarla, pero tú podrías cruzarla. Dios ni siquiera cruzaría su propia palabra, pero la gente pisotea la palabra de Dios. ¿No lo dijo Pablo? La misma sangre que lo santificó, se dan vuelta y pisotean la sangre de Jesucristo y la consideran una cosa impía. Cuando caminaban con su cordero natural tan cuidadosamente con su sangre del animal, entonces requirió la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios, porque ¿qué estaba sangrando? Era la palabra. Él era la palabra hecha carne. Era la palabra hablada de Dios la que se materializó y formó un cuerpo. Y luego, cuando rompieron esa célula de sangre, era la palabra sangrante, porque esa era la palabra manifestada. Amén. Ahora entonces la redención y el juicio siempre van juntos. Lo vemos con Abel y Caín. Lo vemos con Adán y Eva al principio. Y vemos a Dios juzgar a la serpiente. ¿Es correcto? El sistema en que él estaba, el diablo, y por lo cual estaba trabajando para traer engaño y adoración falsa, Dios lo juzgó exactamente. Lo maldijo. Entonces vemos a Abel en su tiempo trayendo una revelación de redención. Amén. Luego vamos a Caín marcado y juzgado. Luego vemos a Noé levantado por encima del juicio y regresando a la nueva tierra. Entonces vemos parecer toda la tierra en lo que ellos rechazaron. Y lo que rechazaron es lo que salvó a Noé. La misma agua que salvó a Noé es la misma cosa que los destruyó. Luego con Abraham, vemos que Abraham fue llamado, transformado en un nuevo cuerpo. Recibió el hijo prometido. Vemos a Sodoma quemada con fuego. ¿Qué es eso correcto? Como fue en los días de Sodoma, así será en este día. La redención y el juicio siempre van juntos. Uno de los sellos, uno es las copas. Luego, también en Jacob, la primogenitura, amén, él estaba luchando por ella desde el vientre. Después de que Eliezer presentó a la novia, unos 20 años después, él estaba saliendo del vientre, pero estaba deseando esa primogenitura. Por supuesto. Y entonces, ¿qué pasó? Vemos que Esaú no le tenía respeto. Quería satisfacer el apetito carnal, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida. Pero Jacob tomó esa primogenitura, lo llevó a ser un príncipe con poder ante Dios, un Israel. Amén. Esaú ni siquiera pudo encontrar un lugar de arrepentimiento cuando llegó el momento.
Miren al copero y al panadero en el tiempo de José. Génesis en Egipto. ¿Qué estaba pasando allí? Uno fue restaurado de nuevo en la presencia del rey, de nuevo en su posición original en la presencia del rey. Y al otro, las aves del aire estaban comiendo sobre él porque tuvo el sueño en la canasta con todos los panes y los pájaros comiendo de ella. ¿Es eso correcto? Bueno, les estoy mostrando algunos tipos pequeños con redención y juicio que vienen juntos por todo el trayecto. Así que entendemos ahora mismo si estamos en la redención. Entonces ese juicio se está moviendo, ya se está moviendo porque comienza primero con el pecado, está en la puerta. Entonces viene al rechazo. Llegaron al conocimiento de la verdad, llegaron a Kadesh Barnea. Ellos van que era la verdad, vienen al conocimiento de Dios, gustaron de la buena palabra de Dios, pero Hebreos 10 es el castigo que sigue al rechazo y la marca, el castigo, la marca se manifiesta más adelante. Pero en este momento ya están sellados afuera desde el momento en que rechazan al Espíritu Santo. ¡Qué cosa! Se lo digo, es tan tremendo. El mismo hecho de que una novia está siendo sellada significa que las personas ya han cruzado la línea con vida en su cuerpo, pero el alma está muerta. El alma que pecare morirá. Siguen con su culto religioso. Siguen simplemente viviendo en la carne de esa manera y ya no podrían escuchar esa palabra nunca más. O están en la iglesia, pero lo escuchan como un hombre natural. Pero no hay revelación espiritual, no hay convicción. Teniendo cauterizada la conciencia, dice la Biblia, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, dice la Biblia. Una mente réproba en cuanto a la fe. Él dijo, hombres cultos y finos, hombres que tienen educación, ¿ve? Grandes hombres eruditos en el campo de la investigación científica y todas estas cosas. Pero en cuanto al Evangelio, en cuanto a la verdadera fe en lo que se refiere a la vida eterna, son reprobados. Mira a Israel en Egipto bajo la sangre del Cordero. Les fue revelado por un profeta. Un profeta que se encontró con el pilar de fuego y vino con, así dice el Señor, un profeta que vino con dos señales y comenzó con la sanidad para atraer su atención. Janes y Jambres se levantaron allí y resistieron a Moisés en el primer éxodo. Y así lo harán en los últimos días, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así lo harán estos hombres de mentes corruptas. Es correcto, porque en los últimos días hay un tercer éxodo. En los últimos días, uno como Moisés volverá con el pilar de fuego. En los últimos días, uno va a volver con los dos señales. En los últimos días, uno volverá con la verdad y los imitadores se levantarán para imitarlo. Y el mensaje de Moisés llegará a su clímax con la señal. Ponte debajo de la sangre y la oscuridad cubrirá a la gente. Es correcto. Por supuesto, vigilen y van a ver qué sucede. Y todo está aconteciendo. Y Pablo, por revelación, sabiendo que el Antiguo Testamento es una sombra de las cosas por venir, sabiendo que Dios se perfecciona de tres en tres, Pablo sabía que estaba en el segundo éxodo porque se tipificó a sí mismo en eso. En el segundo éxodo, ¿cómo Dios lo destruyó en los días de su ira, cuando la provocaron en el desierto? Él dijo, tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque sabía que Josué era el Espíritu Santo. ¿Es correcto? Ahora miren, entonces también los esclavos en el jubileo, un tiempo de redención y juicio, el que estaba marcando allí Raab en la tierra de Canaán bajo la sangre, un tipo de redención. Luego, las almas en prisión, cuando Josué, el ángel destructor, estaba pasando, destruyendo todo lo que estaba sin sangre, sin misericordia. Ellos habían vivido en todas esas prácticas abominables, y Dios le dijo a Abraham, espera hasta que se cumpla la iniquidad de los amorreos cuando se llene la copa. Él dijo, ese es el momento en que voy a traer tu simiente de regreso nuevamente a esta tierra y se les daré por herencia.
Oh, ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a traer en esta hora a una manifestación real de los hijos de Dios que volverán y tomarán los reinos de este mundo. Amén. Déjenme decirles y vemos todos estos ejemplos de Dios derramando su ira, sus plagas, sabiendo que el juicio no es solo para el mundo presente, sino también hay juicio sobre los así llamados creyentes, incluso entre los llamados afuera, porque ya vimos que Caín y Abel vivieron del mismo vientre, Esaú y Jacob salieron del mismo vientre. Vimos lo que le pasó a Caín, vimos lo que le sucedió a Esaú, quien vino del mismo vientre, marcado, fuera de la presencia de Dios, sin poder encontrar ningún arrepentimiento, ninguna primogenitura, ningún nacimiento correcto. Amén. Exacto. Así entonces nos damos cuenta que no es solo sobre el mundo. Vamos un poco más cerca. Ven conmigo a la Biblia un poquito. Veamos algunos ejemplos en Éxodo. Comencemos en Éxodo y veamos cómo Dios. Éxodo, quiero hacer una lectura rápida. Voy a leer rápidamente porque estoy vigilando el tiempo. Éxodo 32. En el primer Éxodo es un tipo del segundo Éxodo, del tercer Éxodo. Y el primer y segundo Éxodo son un tipo del tercer Éxodo. Y estamos en el tercer Éxodo. Y el pilar de fuego ha regresado para un Éxodo. Y en el primer Éxodo estaban bajo el Cordero. Para el segundo Éxodo estuvieron bajo el Cordero de Dios, Jesús. Bajo el tercer Éxodo están bajo al Cordero. Todos los siete sellos, el mismo Cristo en la forma de la palabra otra vez. Él es el Éxodo. En el primer Éxodo, un profeta semejante a Moisés. En el segundo Éxodo, un profeta como Moisés. En el tercer Éxodo, un profeta como Moisés. Amén. Podríamos repasarlo una y otra vez cómo ellos llegaron a las señales y estas cosas atrajeron la atención y vino la voz. Todas esas cosas y el juicio siguió al rechazo del mensaje. Pero aquí en Éxodo 32 lo que vemos son algunos de los ejemplos de Dios derramada su ira. ¿Qué sentido tendría si los tengo aquí y ustedes no saben si están listos, ni saben si cumplieron con los requerimientos de Dios, pero están seguros de que la gente en el mundo es juzgada? Averigüemos aquí mismo si hay algo que podamos estar haciendo que nos impida lograrlo, algo que podríamos estar dando por sentado o tal vez pasar por alto, o tal vez sintamos que Dios no haría eso porque estamos en el mensaje, o estamos en medio de los creyentes y hablamos de la promesa y de que Dios envió un profeta y creemos que estamos en el Éxodo. Miremos y veamos estas cosas porque recuerden que en cada edad hubo una copa derramada. No estas últimas siete copas de aquí. Copas simplemente significan juicio. Dijo que copas son derramadas en sus hogares. Las copas se derraman en la vida de los individuos. Ven a Dios herir a Usías con una copa. Rechazó la palabra del sacerdote que le dijo que no ofreciera ningún sacrificio. ¿Correcto? Seguro. Dios lo golpeó con una copa. Murió con lepra en la frente. Le sobrevino una plaga porque rechazó la palabra del sacerdote, quien solo estaba diciendo lo que el profeta había dicho. Exactamente correcto. Dios le había dicho a Moisés que solo los sacerdotes debían ofrecer sacrificios. Solo ellos debían traer la expiación y estas cosas. Moisés les mostró a ellos su lugar. Josué los colocó en la tierra y les mostró su llamamiento y todas estas cosas y pensaron que todo esto no significaba nada. ¿Ven? Éxodo 32, 23, creo que lo tengo aquí. Déjenme ver, 25, vamos al 25. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Ustedes saben lo que pasó. Ellos subieron allí y Moisés subió y bajó con la ley de los mandamientos. Pero, ¿qué estaba pasando? Las personas estaban allí en el campamento adorando una imagen, un becerro de oro, los dioses de Egipto, ¿correcto? Sí, una imagen, los dioses de Egipto, y la estaban adorando. Y aquí estaban bajo el mensaje del profeta. De alguna manera, a lo largo del viaje, un apagón golpeó a algunos de ellos en ausencia del profeta y se metieron en todo tipo de mundanalidad. Comenzaron a despojarse de sus ropas, traer su pequeño holgorio
y cosas diferentes, beber y emborracharse, y tenían una pequeña imagen formada entre ellos. Los dioses de Egipto estaban de regreso sobre ellos. Entonces quiero que vean, hubo plagas en Egipto, pero hubo plagas en el desierto en el viaje. Entonces sobre ellos, en el Éxodo, Dios estaba derramando copas. Y Dios estaba derramando copas en aquellos en Egipto también, el mismo Dios, porque lo que Dios está juzgando no es a la gente, Dios está juzgando el corazón malo de la incredulidad. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, aún antes de que nacieran, porque Jacob era simiente. ¿No es así? Ellos regresaron con un corazón de incredulidad rencoroso y malvado, con un mal informe. Caín tuvo obras malas, aunque salieron del mismo vientre, aunque estaban adorando al mismo Dios, pero era un corazón malvado de incredulidad. ¿Qué hará él con un corazón malvado de incredulidad cuando la palabra vino y volvió los corazones a la fe de los padres? Ve, así que noten, desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Verso 27. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Verso 28. Y los hijos de Leví le hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Verso 29. Entonces Moisés dijo: Oye, os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vamos, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Verso 31. Entonces volvió Moisés. Porque él sabía que lo único que podía detener la ira de Dios era la expiación. Dios le había dicho allá en Levítico, cuando llega a Aarón: Sepáralo porque él iba a ser sacerdote, y que los sacerdotes acampen alrededor del arca para que la ira de Dios no golpee al pueblo. Y cuando el pueblo pecó cierto pecado, si mintieron, si robaron, si cometieron adulterio, ¿qué se debe hacer? Lo que el sacerdote debe decirles que traigan para que sea una expiación por sus pecados, para limpiarlos. Hemos tenido una expiación. Hemos tenido restaurada la expiación. ¿No se pueden dar cuenta del que no podemos tener una verdadera comunión con Dios fuera de esa sangre, fuera de esa palabra real, de ese cordero real? Y lo primero que debe tratar con nuestro pecado tiene que ser esa expiación. Esa palabra, amén. No podemos traer algunas cenizas y decir: Toma algunas cenizas, hijos, y vayan a casa. Todo saldrá bien. Estrecha la mano del hermano y él regresa. No, hay cosas que deben ser hechas para deshacerse de ese pecado, para hacer regresar la presencia de Dios, para hacer regresar la bendición de Dios, para traer de vuelta a Dios al campamento, para traerla de vuelta la comunión con el pueblo. Desde el momento Dios lo sabía al principio, así que Dios inmoló el cordero de inmediato. Abel sabía que necesitaba uno, así él también inmoló un cordero. Ven, entonces aquí está, cuando Moisés vio la ira de Dios moviéndose. Ahora miren algo. Cuando se trata de Apocalipsis 16, no hay expiación. No hay ninguna. No había nada que corriese para traer una expiación. Esa ira no podía ser detenida. Ahora, mientras la expiación está aquí, ¿no desistes de endurecer tu corazón? ¿Escucharás la voz de la sangre? ¿Vas a esperar hasta que el que está inmundo sea inmundo todavía?
Mira lo que estoy tratando de traer para mostrar aquí, lo que trae el juicio y lo que detiene el juicio. Y cómo se trata de personas a sí mismo, no solo en Egipto, en el mundo, sino también aquellos en el viaje bajo el mensaje del profeta. No es diferente, es un corazón malvado de incredulidad con el que Dios está tratando. Verso 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Dioses falsos, adoración falsa otra vez, al igual que allá después que tuvieron la palabra vindicada de un profeta, después que supieron lo que era verdad. Verso 32. Que perdones ahora su pecado y si no, réame ahora de tu libro que has escrito. Y si recibes una verdadera revelación de Dios esta mañana y vas a andar tras de todo tipo de dioses falsos y te metes en todo tipo de cosas diferentes afuera y luego regresas y dices, sí, Dios todavía me ama y todo estará bien. Déjame decirte que Dios no rompe su palabra por nadie. Y si eres un verdadero hijo de Dios, tienes un espíritu en ti para arrepentirte y ponerte a bien con Dios y hacer que la palabra se aplique a tu vida. Y si no puedes hacer eso ante Dios, simplemente manifiestas tu espíritu y muestras exactamente quién eres y qué tipo de naturaleza es esa. Exactamente correcto. Verso 33. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste rearé yo de mi libro. Verso 34. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Verso 35. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Noten eso, Dios derramó su ira feroz. Él derramó una plaga sobre ellos. Las copas son los que contienen las plagas. Es solo el símbolo del derramamiento de la plaga en sí, lo que significa solo la ejecución de la ira de Dios que viene por la adoración falsa y por el rechazo de la verdad. Sepan esto. Vuelvan conmigo un poco de nuevo a Números 11 rápidamente. Intentemos avanzar lo mejor que podamos. Solo mantengan su mente en el espíritu. Hace mucho calor, pero tenemos un par de minutos más. Intentaré encontrar un lugar donde podríamos tal vez darle bien y detenerlos. Número 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Observen, su ira se encendió. Miren el tipo de cosas que hacen enojar a Dios. Comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse. Dios había enviado un profeta, el profeta había hablado su mensaje por un pilar de fuego. Dios rompió las ataduras del enemigo que estaban sobre sus vidas. Dios lo sacó bajo la palabra de Dios. Dios lo estaba llevando a las promesas profetizadas que habló el profeta. Tomaría cierto tiempo para llevarlos allí. Dios se iba a revelar a sí mismo a lo largo del viaje. Si hubieran seguido la continuidad de la obra de Dios en el Espíritu Santo en el campamento allí, se hubieran movido al ritmo de la palabra. Todos habrían estado en el espíritu del director. ¿Quién estaba en el espíritu del compositor? Pero se retiraron de allí y comenzaron a codiciar esto y codiciar aquello. ¿Y saben qué pasó? Vinieron las batallas mentales, siempre está a la puerta, el pecado está a la puerta. Verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Verso 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló. ¿Pueden ver el tipo de creyentes en cada iglesia que sale bajo el mensaje del profeta en el Éxodo? Con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dirá a comer carne? Bueno, escuchen lo que lo estaba causando eso ahora. Verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde.
¿Qué es eso? La memoria, Joca, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Verso 6. Y ahora nuestra alma se seca. Desde su espíritu miren ahora su alma. Sus almas se secaron porque sus espíritus solo estaban en cebollas, ajo, recordando lo que vinieron en un espejo retrovisor. Querían volver a vivir en lo que Dios ya los había sacado. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El cuerpo. Así que enseguida se mostró lo que sus ojos estaban viendo, lo que los espíritus estaban pensando y la condición de sus almas, exactamente donde está la batalla de la mente. La estaban viendo y comenzaron a detenerla. Todos los días es lo mismo. Todos los días lo vieron como algo sin progreso, sin desarrollo. Querían su cambio, un tiempo más delicioso. Ven. Y comenzaron a ser arrastrados nuevamente a la memoria en lugar de que ellos recordaran bajo cómo bajó Dios en Egipto y cómo creó Dios. Si Él creó ranas, ¿no puede Él crear cosas diferentes? Si hubieran recordado cuando había un clamor por liberación y cuando estaban en la oscuridad y en ceguera ahí y no tenían ninguna esperanza de salir. Y luego Dios, por su profeta y su palabra, vino y los libertó. Cuando el enemigo pudo haberlos matado y Dios abrió el mar rojo y salvó sus vidas del peligro y todas estas cosas. Pero no contaban sus bendiciones. En su memoria, Satanás los estaba regresando, paralizando su fe. Sus almas comenzaron a secarse y las cosas que empezaron a ver allí mismo dijeron, todo lo que tenemos es esto. Ni siquiera pudieron darle gracias a Dios por ello. Ahora dice aquí, vamos a pasar un poco a los versículos 31 y 32. Bueno, versículo 10, lo siento, 10. Yo y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Dios se enojó porque comenzaron a llorar y murmurar. Comenzaron a quejarse. Desde que estoy salvo, las cosas son tan difíciles para mí. Vine aquí y ¿por qué tengo que pasar por estas cosas, Señor? Parece que no me amas. Parece que es mejor si no soy cristiano. Mira, la gente en el mundo están viviendo mejor que yo. Aquellos egipcios allí abajo podían comer carne. Esa gente podría comer esto y yo estoy sirviendo a Dios y tengo que pasar por todo esto. Y comenzaron a desgarrar tanto a Dios, y Dios dijo, bajo el mensaje del profeta, pero Dios iba a descenderse de ellos. Observen y vean, luego en versículo 31 dice, estamos lecturando en Números 11, 31, 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. ¿Qué cosa? Las cosas que antes no podían comer empezaron a llegar ahora en su mesa. Experimentaron la prosperidad ahora y comenzaron a satisfacer su apetito carnal ahora. Ven, cuando regresaban a casa los domingos, tenían un gran día, alrededor de 4 o 5 platos. Comenzaron a engordarse. Eso es lo que querían. Ellos no estaban observando su condición con el Señor. Y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado. Y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y así 2 codos sobre la faz de la tierra. Verso 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. Aún trabajando horas extras para recoger todo lo que pudieran, cargaron y almacenaron sus armarios. Almacenaron sus tiendas y sus neveras, almacenaron todo, porque Dios dijo, yo les daré carne, vendrá por sus narices y través de sus ojos. Tendrían tanta carne, dijo. El que menos recogió 10 montones y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento.
Verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Él se le dio a ellos. ¿Lo querían ustedes? ¿La codiciaban? ¿Lo deseaban? ¿Ustedes lloraron? Lloraban. La palabra dijo, buscad primeramente el reino de Dios, pero ustedes apartaron los ojos de la columna de fuego, apartaron los ojos del profeta, apartaron los ojos de las cosas que Dios estaba haciendo, apartaron la vista de cuán cerca que estamos y de lo que les hicieron pasar por la jornada. Ustedes apartaron los ojos de la instrucción y todo lo que sus ojos estaban viendo fueron estas cosas. Y toda su energía estaba siendo dirigida allí. Y cuando ellos lo obtuvieron antes de que pudieran comerla, antes de que pudieran masticarla, se encendió la ira de Jehová y Jehová hirió al pueblo con una plaga muy grande. Aquí Dios estaba manifestando su ira, derramando sus plagas, derramando una copa sobre ellos. Verso 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroj Caoba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Dios dijo, vamos a eliminar a todos los codiciosos de hoy. Los codiciosos estarán en la experiencia posterior, porque cuando nos referimos a ellos, nos referimos a ellos como tiempo pasado de este día. Y luego fueron de ese lugar a otro. Y Dios les estaba pasando a través de diferentes experiencias para revelar a las personas que les gusta codiciar, para revelar a los murmuradores, a los quejumbrosos. Él los estaba reduciendo a los hombres que tenían la fe para ir y tomar la promesa. Él los llevó hasta los 10 hombres que regresaron a la frontera. Pasaron por todas esas experiencias y vivieron, pero cuando llegó el momento de poseer la promesa, no podían tomarlo. Observen, él derramó una plaga. Fue una plaga que él estaba derramando sobre ellos. Es su ira en esos 7 copas, que son 7 plagas. Él está derramándola sobre ellos y observen que había una plaga sobre los que adoraban la imagen. Había una plaga sobre los que codiciaban la carne. Bueno, como Esaú solo deseaba la comida. Pablo dijo, ese fornicario, en otras palabras, ese idólatra, eso es lo que es. ¿Qué cosa? Estoy atrasado. Bueno, rápido. Números 12, 1 al 10. María y Aarón hablaron contra Moisés, acusó de la mujer cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, verso 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Ella recordó el tiempo cuando saltaba y hablaba en lenguas por las orillas del Mar Rojo y bailaba en el Espíritu. Ella se puso en el mismo canal con Moisés porque ella también es su hermana mayor. Ella era la persona que lo puso en la arquilla. Ella lo abrazó y lo puso en la canasta en el río Nilo, por supuesto. Y a ella no le gustó esa pareja para él porque quería conseguir una hermana para él con quien él pudiera casarse. Y aquí ella estaba tratando de influenciar a Aarón también y le dijo, ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Ustedes saben que hay algunas personas que se reúnen y dicen, bueno, el Señor también me habló y el Señor también me habló a mí. Bueno, el Señor nos habló a todos nosotros. Claro, si el Señor no está hablando a todos nosotros, algo está mal. Pero el Señor nos habla a todos en categoría y en relación con ciertas cosas. Exactamente correcto. Pero ciertas cosas él solo lo hablará para aquellos que han visto a los serafines, por aquellos que deben profetizar de nuevo, por aquellos que tienen su palabra en la boca de él, por supuesto. Verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, eso es lo que Moisés está escribiendo acerca de sí mismo, por el Espíritu. Aarón no escribió eso. Moisés escribió. El hombre Moisés era manso más que cada hombre sobre la faz de la tierra.
El Espíritu Santo le hizo escribir eso. El Espíritu Santo también lo hizo golpear la roca y escribir y decir dónde se enojó con la gente. Pero el Espíritu Santo le hizo escribir que él era el hombre más manso. Todo bien, hermano, te digo, amo esta palabra de Dios. Amén, amén. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, dos hermanos y una hermana, ustedes saben. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión y en sueños hablará con él. Verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió. Mírenlo ahora. Contra ellos y se fue. Verso 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve en su última etapa, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Qué es eso? Dios derramó una plaga allí mismo. Una de las mujeres más espirituales de la iglesia derramó una copa porque no podía controlar esa lengua. El hombre controla las naves grandes. ¿No dijo eso Santiago? Pero si esa lengua está llena de veneno, eso llega a los miembros. Alguien empieza a hablar. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo esta persona podría casarse allí? ¿Y cómo esto podría suceder aquí y esto y lo otro? Y pienso que Moisés, ¿qué pasa con el hombre? Después de todo, tiene que presentarse ante el pueblo como líder. Se supone que él tiene que conseguir a alguien que tal vez tenga los 12 o algo, o que sea administrativo o algo, dones o algo, o que sea administrativo o algo. Hermano, Dios es el mismo. Estas personas no eran egipcios. Estas personas salieron de Egipto bajo el mensaje. Estas personas estaban en una jornada hacia las promesas profetizadas que el profeta les estaba diciendo que estaban allí, la plenitud del Espíritu Santo, donde iban a ser colocadas en una posición y tener su propia herencia y tener el dominio completo de nuevo. Es lo que les esperaba en la jornada. Números 14. Quiero que vean, no coincidan la carne, quiero que vean, vigiles tu lengua y observa tu maledicencia. Quiero que vean, no dejen que la idolatría entre en ustedes. Bien, Números 14, 26 y 27. Es lo que dije. 14, 26 y 27. Bueno, 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vino yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis ídolos, así haré yo con vosotros. Verso 29. En este desierto caerán nuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años de arriba, los cuales han murmurado contra mí. Verso 30. Vosotros a la verdad no entréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Verso 31. Pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Dijo, ustedes caminaron y dijeron, mis niños, tengo tanto miedo por ellos. El diablo puede tomarles, este puede ser envuelto en drogas, este puede ser tomado por la moda, este podría salir en el mundo.
Estoy vigilando, tengo miedo por él. Y ustedes están actuando como si fueran muy protectores de sus hijos, como si tal vez pudieran protegerlos a lo que sea. Y ustedes en sí mismos no son estándares y ejemplos genuinos, y ustedes aún son rebeldes y no pueden someterse a la autoridad, pero están tratando de proteger a sus hijos y quieren que ellos estén bajo su autoridad. Y Dios dijo, sus niños de los cuales dijisteis serían por presa. Él dijo, yo los introduciré. Él dijo, y ellos conocerán a la tierra que vosotros despreciasteis. Les predicó la promesa y ellos llegaron tan cerca de ella, estaba tan cerca. 32 del versículo, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumados en el desierto. Verso 34. Conforme al número de los días de 40 días en que reconocisteis a la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿No es correcto? Si siembra para su carne, segará corrupción. Exacto, ellos iban a dar vueltas y dar vueltas hasta que perecieron. Verso 35. Yo, Jehová, he hablado así, hará toda esta multitud y perversa que se ha juntado contra mí. Miren lo que hicieron. Y él dijo, esta reunión no es para por mí. Ellos tienen una reunión en este momento, una reunión de las cizañas. Toda esa reunión es otra reunión, es un tiempo de unión. El Consejo Mundial de las Iglesias es otra reunión para adorar a la bestia. ¿Pueden ver ustedes? Serán consumidos y ahí morirán. Verso 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que él, al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Esos hombres volvieron y comenzaron a predicar a la tribu, pero como jefes de tribus, como ministros en sus iglesias, enardecieron las mentes del pueblo contra la promesa y comenzaron a hablar mal. Todo este lenguaje desconocido, todos estos siete sellos y toda esta clase de cosas diferentes, ese es el diablo. Y hablaron mal acerca de la promesa. Y parecía que los tenía tan bajo control y que los estaba dando el favor y que estaban protegiendo su heredad. Dios dijo, sí, claro, les causará caer sus cuerpos en el desierto hasta que todos están consumados. Estos no eran egipcios. Noten, estoy tratando de mostrarles que Dios está juzgando el corazón malo de incredulidad, no solo las personas, y por eso aquí mismo que es, porque recuerden que si un hombre no tiene el sello de Dios aquí, él tomará la marca de la bestia, como dijo el hermano Branham. Sobre este hombre, el hermano Wales, allí mismo en la congregación, ¿recuerdan ustedes? Dijo, yo decía algo y el hermano Whitey estaba rechazándolo y cayó muerto allí y su esposa gritó y el profeta tuvo que ir allí para suplicarle. Y luego Dios lo resucitó de entre los muertos. Dijo que estaba allí porque esos días van a volver. Verso 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Verso 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Déjenme decirles que algunos ya están muertos, pero hay algunos que todavía quedan con vida. ¿Cuál es la diferencia? Su confesión, como una roca, de la revelación, su confesión de la revelación con respecto a su promesa en esa hora cuando habían llegado.
a ella, habían llegado al conocimiento de la verdad. Esos hombres eran creyentes fronterizos y ninguno fuera todo el camino a la promesa. Y nunca fueron todo el camino a la promesa. Ellos creyeron al profeta, salieron de Egipto. Ellos no querían quedarse ahí en Egipto. Ellos fueron bautizados, pasaron por el Mar Rojo, vieron la nube. Ellos vieron todas esas cosas. Ellos estaban en las reuniones, recibieron sanidad por el asta de bronce y todas estas cosas. Y lo que estoy tratando de mostrarles es que aquellos que murmuraron y hablaron mal, por favor, observen esas cosas. Dios juzgó esas cosas en su primer éxodo. Quiero tomar algunas de las cosas porque tengo muchas aquí, una después de la otra. Y hay una que quiero leer, Números 16. No puedo leer todo, pero pueden leerlo cuando vayan a casa. Está tratando con Coré, las contradicciones de Coré y su grupo pequeño. ¿Saben que también había pandillas pequeñas dentro del Éxodo? Claro que sí. Eran los líderes y cada líder tenía su pequeña pandilla. Pues Coré tenía algo aquí y bueno, observen. Tengo que leer más abajo, versículo 46, para ahorrar el tiempo. Verso 46. Y dijo Moisés a Aarón. Ahora, ya saben ustedes lo que pasó. Coré subió y dijo, ¿qué le pasa a Moisés? Todos nosotros somos santos y comenzaron a entrometerse en la oficina de los sacerdotes. Tuve que hablar con un hermano recientemente. Yo dije, tú quieres correr y predicar, pero observa tu vida y tu condición. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabes lo que dice la palabra acerca de estas cosas? Vienes al mensaje y has llegado al conocimiento de la verdad. Quita ese tipo de celo de ti. Alíñate con la palabra. Asegúrate primero que tienes un testimonio. Ven, eso es el deseo dentro de allí. Es tu propio deseo que no puedas controlar porque no hay dominio propio. Ven, y aquí está. Ellos entrometieron la oficina de los sacerdotes y rechazaron la autoridad de Moisés. Y cuando Moisés lo vio, en el versículo 44 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, 45, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Verso 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Sabía que cuando la ira de Dios comienza a derramarse y la plaga comienza a moverse, lo único que puede detenerlo es la expiación, porque Dios no cruzará la revelación de esa sangre que Él dio, porque eso es lo que hizo al principio. Y su palabra sigue siendo la misma y Él nunca se apartará de su palabra. Dios nunca apartará del canal de su palabra y de su espíritu. Y Moisés lo sabía y él dijo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Mucha gente va a morir aquí. Dios destruirá a mucha gente aquí. Él dijo, rápidamente, Aarón, corre. Y puedo ver a Aarón corriendo, tomando el incensario y comenzando a poner fuego en él para preparar la expiación. 47 el versículo. Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Verso 48. Y se puso entre los muertos y los vivos, parado en la brecha, y cesó la mortandad. Cuando Dios le dijo al profeta que arrojara esa roca, el juicio comenzaría en la tierra y todas esas cosas allí. Ahora fue dicho al hermano Branham allí. Él dijo, míreme, quería huir. Él dijo,
Oh Dios, pero Dios me mostró que era un complejo que construí debido a los pecados de la gente y la actitud de la gente. ¿No es correcto? Y luego Dios me dijo que volviera porque Dios estaba dando misericordia. Aún antes de que la ira de Dios derramara en su plenitud, porque había muchas por fuera que aún tenían que venir por Dios. Le dijo, no les llames riques y riquetas, no hagas de eso, muchachos, son muchachos, muchos de ellos son mis hijos. Él dijo, en el sueño lo vieron golpeando sus cabezas contra los barrotes. Querían ser libertados. Él dijo, hay muchas personas buenas en esos sistemas que todavía están tratando de salir. Claro, déjenme decirles las cosas que suceden en esta generación. La gente está viviendo y caminando sin revelación y toman las cosas a la ligera y se sienten, bueno, todo va bien, nada está pasando y no saben cuán avanzada es la hora y cuando el profeta estuvo aquí por revelación divina porque entendió su posición y supo que sus pecados subieron a Dios y cómo Dios envió la advertencia. Cuando el mensaje fue rechazado y la señal del juicio vino y la nube fue girada al ángulo correcto y el sacerdote le entregó el libro el día de la venganza y todas esas cosas y la roca fue arrojada al aire y vio todas esas cosas, sabía que la hora era tan avanzada que seguía clamando a la gente. Ahora, aquí estamos en esta hora. Y estas cosas están avanzando y la palabra viene y las personas vienen aquí con todo tipo de cortes de pelo. Vienen aquí con todo tipo de moda. Vienen aquí con todo tipo de ropa. Vienen aquí con toda clase de sus malos caminos y espíritus egipcios. Y vienen aquí recordando todas esas cosas ahí atrás en el mundo. Y la naturaleza del viejo mundo y la imagen del viejo mundo quiere regresar. Y la palabra desciende y les habla y les explica y corrige esas cosas y ellos rechazan la corrección muchas veces. Pero ¿qué sucede? Dios los sigue con juicio. Empiezan a pasarles cosas. Eso les pasa a ellos. Uno choque aquí, con uno las cosas van mal. Las cosas en la casa del otro van a caer. Los hijos de éste serán consumados por el mundo. Dios comienza a hacer pedazos todas las pequeñas cosas bonitas que tenían en su camino. Claro, no saben lo que está pasando porque su mente ya está entenebrecida y ajena de la vida de Dios. Y no viven en la palabra, así que no son un observador atento. Ellos no entienden lo que está pasando, entonces los tontos caminan sus zapatos con clavos donde los ángeles deben pisar. Piensan que una pequeña actitud religiosa, yo amo a Jesús, piensan que eso es todo lo que no se dan cuenta de que adorarlo en espíritu y en verdad significa vivir por toda la palabra que sale de su boca. Fuera de eso, está adorando al diablo. Es una adoración vana. Y aquí estaban las plagas, la ira de Dios y las plagas comenzaron a llegar, pero hubo una expiación para ellos. Permítame decirles, él en su cordero para ti todavía un cordero para la novia. Y muchas familias dentro de aquí no están alineadas con la palabra. Solo están asistiendo a la iglesia. Dios tiene que poner realmente la vara sobre ellos. Ven, derramar esas cosas en sus hogares, derramar esas cosas sobre ellos. Y antes de que se alineen, antes de que reconozcan la palabra de Dios y la gracia de Dios a ellos, la vara de la palabra de Dios y la gracia de Dios a ellos, la vara de la corrección. Si les deja sin disciplina, entonces son bastardos. Y un bastardo es un hijo ilegítimo. Un hijo ilegítimo no puede recibir ninguna herencia, ¿correcto? Ni siquiera puede entrar en la congregación.
La verdadera congregación la está bajo la sangre, la congregación por la que él murió en el libro de la vida del Cordero. Esa congregación, no este grupo de personas de aquí. Los que se reunieron aquí, hay tres tipos de creyentes que vienen aquí. Solo tienes que venir a través de esa puerta y tomar su asiento, pero en ese lugar donde lo adoras bajo la sangre, donde no puedes entrar sin su Espíritu Santo, donde está su bendición sobre tu vida, ahí es donde entra. También vemos que tomó la doctrina de Balaam, la Biblia dice que muchos miles, unos 20 miles fueron matados en ese día, ¿correcto? En la plaga, porque después de recibir la verdad vindicada fueron a cometer cosas sacrificadas a ídolos, falsas doctrinas. Adoración del diablo, idolatría. Ellos se sienten aquí bajo la verdad. Se sienten bajo la verdad y no pueden tomar la corrección, pero van a otra parte y creen una mentira y vienen con todo tipo de revelaciones extrañas y raras que ni siquiera pueden ver la Biblia después de eso. Ellos fabrican esas cosas. ¿Qué es idolatría? Exactamente correcto. Ellos fueron marcados y ellos salieron amadores de los deleites. Por eso fueron consumidos por el mundo. Oh, cuando Caín vio la religión, Caín tuvo tanta religión hasta que Nimrod construyó la Torre de Babel y conquistó el mundo entero. Por supuesto, hermano, cuando ves esas cosas, te hace avanzar. Bien, 5 minutos después de la hora. Mi tiempo se acabó, así que quiero hacer algunos saltos de aquí. Bueno, ahora vemos Dios que está juzgando. Él está juzgando el corazón malo de incredulidad, el alma, que pecare es con lo que está tratando. El alma que no cree o que rechaza la corrección de la palabra vindicada cuando el pecado está a la puerta. El alma que se entrega a la iniquidad sabiendo lo que es correcto, pero no lo hace. Esas plagas estaban en Egipto sobre aquellos egipcios quienes adoraban a toda clase de dioses allí y luego la plaga iba a salir bajo el mensaje del profeta. También en la jornada, Dios estaba derramando su ira en ambos lados, porque Él es justo, porque Él derrama su lluvia sobre los justos e injustos, su bendición, porque todo lo que pertenece a Él, porque Él siempre tuvo que corregir error. Porque Él es la luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La oscuridad está en nosotros y Él tiene que corregir esa oscuridad de nosotros. Amén. Y aquellos que salieron de Egipto descubrimos cómo llegaron acerca a la promesa, pero fueron marcados y separados porque la Biblia dice, Dios dijo que esos hombres no entrarán en esa herencia. Pero estos hombres aquí entrarán. ¿Qué estaba haciendo Él? Estaba marcando y separando. Y dijo, después de eso salió, después del rechazo vino el castigo. Y luego fueron consumidos. Y Jesús dijo, todos murieron. Exacto. Y Jesús les estaba diciendo eso a los judíos. ¿Sabes dónde puedes encontrar eso? En San Juan 6:30. Había algo allí. Oh, que Dios tenga misericordia, ayúdame, Señor, ¿en qué dirección debo ir? ¿Qué cosa tendré que bien? Tomaré esto y daré un gran salto y confiaré que el miércoles tomaremos lo que tuvimos que excluir hoy. Hay tantas cosas que tengo que excluir. Pero sepan esto, la plaga cayó sobre la tierra. Lo segundo, una úlcera maligna. Tercera cosa, los hombres que tenían la marca de la bestia. Cuarta cosa, adoraban a la imagen. La quinta cosa era la adoración falsa. Y todas esas cosas significaron que esa copa estaba siendo derramada. Pero observen que esa copa no se derramó una por una. Ustedes, siete ángeles, toman sus siete copas y las derraman sobre la tierra. Y uno derramaba sobre la tierra. Y uno derramaba sobre el mar, y otro derramaba aquí, y otro derramaba allí, y se derramaba uno sobre los hombres. Así,
Toda la tierra se llenó de los juicios de Dios. Así que mientras estaban recibiendo úlceras, el sol los estaba quemando. Tenían sangre para beber. El granizo caía sobre ellos. El sistema estaba siendo destruido. Los cometas venían sobre la tierra, estaban gritando en las rocas y en las montañas. Las aves del aire comían su carne mientras se estaban pudriendo. ¿Quieres vivir allí? Está viviendo sobre la tierra, por eso estoy llevándolos a través de la Biblia para mostrarles que Dios ejecutó ese tipo de juicios para esas situaciones. Y la gente en la tierra, si Dios los encuentra con sus corazones malos de incredulidad en Egipto y entre los llamados fuera, Él los juzgará de la misma manera que los hizo allí con los fariseos y luego con los 70 quienes caminaron y sus seguidores, que cuando oyeron una palabra dura rehusaron continuar. ¿Entienden eso? En el segundo Éxodo era la misma cosa. Mírenlo aquí mismo en San Juan. ¿Saben cómo él siguió hablando allí en el versículo 30? Dice, San Juan 6:30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31. Mientras nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿cómo está escrito? Pan del cielo les dio a comer. Verso 32. Y Jesús les dijo, Él está predicando aquí a toda esta multitud y Él está estableciendo la palabra y ustedes saben. Párrafo 32, perdón, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Así, luego en versículo 49, él dice, vosotros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él estaba diciéndoles, dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. En otras palabras, podrías rastrear nuestro linaje remontándose al primer éxodo cuando ese profeta vino y la palabra de Dios y el pacto y las adopciones y todas las cosas que pertenecían a Israel de los que Pablo habló. ¿Entienden? Todas las diferentes fiestas y las ofrendas y todo en Romanos 9 habla de ello y dijo, todo pertenece a Israel. Porque Moisés lo trajo, eran un pueblo llamado, un pueblo separado, un pueblo único, eran un pueblo elegido, un linaje escogido, y Moisés trajo la palabra, ¿entienden? Cualquier otro profeta que se levantó solo les hizo volver a lo que Moisés dijo cuando se apartaron. Elías vino, reparó el altar en el sacrificio de la tarde e hizo volver los corazones de los hijos. Cuando esos otros profetas vinieron, reprendieron a las ciudades, reprendieron a Jerusalén y llamaron a diferentes personas. ¿Entienden? Isaías y los demás que eran profetas en toda la tierra fueron a muchas otras ciudades. Jonás fue a Nínive y diferentes cosas. Reprendió allí. Pero la cosa es que Moisés había traído la palabra. Y cuando Jesús vino fue para cumplir todas estas cosas porque hablaba de él. Todas las cosas allá hablaban de él. Y aquí es en la realidad ahora y no pudieron verlo. Entonces pensaron que era otra religión y dijeron, ¿qué nueva religión quieres comenzar? Nuestra religión, nuestra revelación y la que estamos siguiendo que remontan a Moisés y nuestros padres aún vinieron por el desierto y comieron el maná que vino del cielo. Ni siquiera tenían que cocinar su propia comida. Dios creó comida para que ellos comieran. Y Jesús dijo, sí, pero ¿qué les sucedió a sus padres? Él dijo, Dios envió una plaga sobre ellos, una copa, y en su ira todos están muertos. Observen, vamos a descender un poquito aquí, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No muchos de los fariseos, no muchos de los saduceos, sino muchos de sus discípulos habían visto a Juan, habían visto a Jesús, habían salido y estaban alrededor de la palabra revelada. El mundo eclesiástico ya lo había rechazado. Ellos no lo quisieron. Dijeron que los que siguieron al profeta sería excomulgado. ¿Estaba allí en San Juan 9? Por supuesto, no tengas nada que ver con eso. Él es de Belcebú. Ese es el diablo. Mancharon las mentes de la gente.
Pero esta multitud había salido y estaba siguiendo el mensaje. Y luego el mensaje llegó a ciertos cruces donde estaba haciendo ciertas demandas, donde la plenitud del mensaje comenzó a surgir y desafió su experiencia. Se desafió su decisión que hicieron para seguir. Llegaron a la frontera como los que salieron en el primer éxodo. Estaban en el segundo éxodo ahora. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraron, ¿qué hicieron en el primer éxodo? Ellos murmuraron, exacto, murmuraron contra Moisés, ahora murmuraban contra Jesús. Y el Señor se encuentra con un profeta así, el mismo tipo de gente. Déjenme decirles, lo que muestra es que no hay nada nuevo debajo del sol. La gente muere, pero los espíritus siguen adelante. Entonces es eso Caín contra Dios, el mismo Dios viniendo a juzgar a Caín por la misma adoración falsa, la misma marca y todo porque la historia solo se repite. Mírenlo aquí mismo. Les dijo, ¿esto os ofende? 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Él no vino para complacer a la multitud, no era un buen mezclador con la gente. Verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Un corazón malo de incredulidad y Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creen y quién los traicionaría. Cuando rehusaron continuar con la parte más avanzada de la palabra, ¿saben qué les sucedió? Tito vino. Cuando el ángel sellador vino primero, el Espíritu Santo nunca fueron sellados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nunca recibieron el sello en su frente, Ezequiel 9. Tengo que saltar, ya no tengo tiempo para detenerlo con estas cosas. Se acabó mi tiempo. Y aquí ellos fueron llamados fuera, siguiendo el mensaje, pero ellos nunca fueron sellados. Y el ángel del mensaje vino para preparar el camino para el ángel sellador. Y el ángel sellador debía sellarlos antes de que Tito se moviera para destruirlos. ¿Quieres ver lo que pasó cuando su tierra fue invadida? Vamos a pasar a Levítico 26 rápidamente. Voy de un lado para otro con estas cosas para mostrarles. Él es el mismo Dios hoy. Oh, debería haberles dado las escrituras para leer. Bueno, vamos a intentarlo. Levítico 26. Si tenemos extraños aquí, confío en que sean muy pacientes y no se sientan muy mal. Ya saben ustedes, es un poco caluroso, es muy incómodo para nosotros aquí también. Comenzamos con esas reuniones especiales hoy y realmente no teníamos la intención de durar tanto, pero solo estamos tratando de cerrar aquí y tenemos que poner el tema en el lugar correcto. Verso 14. Dios les está advirtiendo a través de Moisés al final del primer éxodo. Moisés se está preparando para salir de la escena y la gente va a la tierra para poseerla. Y ahora les está diciendo la palabra de Dios, porque van a vivir en esa tierra y van a vivir en esta tierra, en esta palabra que les entregó ese profeta de la columna de fuego. Levítico 26, 14. Pero si no me oyereis, y no se dan cuenta el mensaje que hemos recibido de esta profeta, de este profeta, de este pilar de fuego, nos está preparando no solo para vivir aquí en este mundo, sino para cruzar a esa nueva civilización. No se trata solo de tener un testimonio en el trabajo, les está preparando para toda la eternidad, para cuando llegue ese nuevo reino. No se dan cuenta de eso. No estamos hablando de iglesia y religión, estamos hablando de hijos regresando a ser los verdaderos hijos y a la verdadera herencia. Verso 15. Y si desdeñaréis mis decretos y nuestra alma menospreciere mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. 16. Yo también haré con vosotros enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Significa todas estas palabras, pequeñas cosas que les pasan a las personas. ¿Dios está en todo eso? No hay una pizca de pelo en tu cabeza que el diablo pueda tocar, excepto que Dios lo permita. Pero mira cuando te suceden cosas, mira dónde está la verdadera aplicación espiritual. Es porque tu vida no está alineada con la palabra revelada de Dios, porque Dios solo te castiga por la desobediencia, ¿sabes? Verso 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que se aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Hablando de un espíritu de temor y cautividad. Verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Siete es solamente una finalización de la plenitud del juicio que viene. 19 el versículo. Y quebrantaré la soberbia de nuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Quebrantaré tu economía en tu hogar, en tu nación, en el mundo. Seguro tu cielo será de bronce cuando necesites lluvia sobre la tierra donde pones tu semilla y sembrarás y no obtendrás ningún aumento. Verso 20. Vuestra fuerza se consumirá en vano. Hay muchos tipos de siembra, ¿saben? Hay siembra a la corrupción. Hay muchos tipos de siembra. Para sembrar es un principio de trabajo y luego cosechas y comes los frutos de tu trabajo. Y podría ser el mejor hacer esto y hacer el otro. Podrías hacer lo que quieras. Podrías obtener los mejores contactos en el mundo. No funcionará si Dios no lo bendice. Y la bendición de Dios solo está en la palabra de Dios. Y si tú perteneces y tú permaneces en la palabra y la palabra permanece en ti, podrías pedir lo que quieras. Amén. Aprende los caminos de Dios. Aprende los caminos de Dios si quieres bendición. Recuerda que Dios es esta palabra. Dios no es algo en tu mente que imagines. Dios no es una idea privada que tienes. Dios es esta Biblia aquí, el mismo ayer, hoy y por los siempre. Lo que estamos leyendo aquí en Éxodo, Levítico, Números y diferentes lugares sigue siendo la misma persona hoy. Como les decía a los hermanos allá, allí en la otra noche, dije, ¿sabes algo? A veces casi te tambalea la mente aceptar a que Jesús, Jehová de lo antiguo, es Jesús del nuevo. Dije, porque por 2000 años hemos estado viendo a Dios tan misericordioso. Incluso cuando caminaba sobre la faz de la tierra, parecía que tenía tanta compasión y amor que nunca lo viste manifestar el tipo de juicio como en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ya sabes, estás viendo que este es Jehová del Antiguo Testamento otra vez. Volvió esa misma naturaleza ahora. Él es el juez de toda la tierra, donde las montañas se sacuden y tiemblan cuando baja la presencia de Dios. Yo dije, esta vez no va a temblar y el que toque la montaña morirá. Esta vez se va a partir en 3 partes. Esta vez toda la tierra se llenará con su juicio. No solo en Jerusalén o en algún lugar allá atrás, no, Señor, no solo en Sinaí, hermano, versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír. Oír, la fe es por el oír, ¿ven? Si rehusas la palabra, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Perdón. ¿Cuándo viene? Bajo las copas está viniendo 7 veces más plagas. Verso 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos. ¿Ven esa bestia salvaje de drogas? Un poder que sale de allí. ¿Ven una bestia saliendo del agua? Una bestia saliendo de aquí. ¿Ven una bestia saliendo de aquí? Todo tipo de bestias te robaron a tus hijos. Por supuesto, hermano, ves que los niños son tomados en esto, tomados en eso, tomados en el otro. A veces aquí mismo podría llevar a nuestros hijos, aquí también a los niños espirituales. Si juegas y no te
quedas con la palabra y no te alineas con esta palabra y no te trates de mantener esta cosa en orden y tratas de bajar las barreras y dejar que entren las cabras, luego las ovejas van a salir, amén, por supuesto. Y destruyen vuestro ganado y os reduzcan en número. Y vuestros caminos sean desiertos. Verso 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, él está esperando que que ustedes produzcan frutos apacibles de justicia en el castigo. Verso 24. O también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros. ¿Saben qué es la pestilencia? Epidemia. Brote generalizado de la enfermedad. Eso es lo que está sucediendo en la primera copa. La enfermedad comienza, la pestilencia. Dios tiene cuatro grandes juicios: pestilencia, hambruna, espada y bestias malignas. Vamos a llegar a eso, esos cuatro grandes juicios bajo ese cuarto sello. Él dice que van a salir y que van a matar y mata con la espada de la boca. Las aves del aire y las bestias del campo se las comen. Es correcto. Claro, la hambruna golpea la tierra cuando no llueve durante 3 años y medio y lo quema todo. Correcto. Y la pestilencia y la enfermedad de todo tipo de cosas comienzan a pudrirse en su carne. No hay sanidad divina en ese momento. Déjenme decirles, los médicos descubrirán que podrían colocar un hueso, pero no pueden curarlo. Los dentistas lo averiguarán, que podrían extraer un diente y no podrán curar el lugar. Los médicos descubrirán que pueden suturar una herida y no pueden curarla. Cuando esa expiación es quitada, descubrirán que hay un solo sanador y él es Dios. Y la bestia que adoran en el Dios de esta edad perversa lo van a descubrir que Satanás no puede sanar. Ellos se enterarán entonces. Y entonces el hombre en ese tiempo tendrá llagas y estas cosas y ninguna sanidad. La medicina no sirve de nada. Van a caminar con huesos rotos y cosas diferentes cuando las piedras de granizo comienzan a caer sobre ellos y les rompen el cráneo, los rompen la espalda y les rompen los huesos y no pueden curarse. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? La sanidad estaba en la expiación. Por su llaga fuimos nosotros curados, porque yo soy Jehová, Él es que sana todas tus enfermedades. Salmo 103:3. Pero esos médicos se glorificaron a sí mismos, aunque tenían el asta de bronce como su símbolo médico. Confiaban en su ciencia médica. Construyeron sus hospitales como lo hizo Oral Roberts. Trataron de hallar las escrituras para ello y dijeron: Pablo tenía a Lucas con él y Lucas era médico. Diga, combinan los dos y todas estas cosas diferentes que en realidad son una tapa para la incredulidad. Bueno, ¿qué comenzó a pasar? En una edad, déjeme cerrar porque no sirvo de nada, no puedo terminar. En una edad, trajo una dolorosa herida sobre ellos, la pestilencia, en una edad donde el énfasis está en la carne. El factor Max, todos ahora las miras, hermano, solo piensan en la carne. Una pequeña espinilla en la cara tiene problemas en una pequeña cosa en su piel, cualquier parte del cuerpo que esté expuesta en la vista del público. Las arrugas vienen, quieren cortar el cuero cabelludo, retirado y quitar las arrugas y su cirugía plástica. Encuentran ciertas partes de sus cuerpos bajas y ciertas partes demasiado altas. Lo quieren en proporción, inyectan esteroides y todas estas cosas diferentes, hormonas en sus cuerpos, cambian su complexión y todo, alteración de la naturaleza. Tal edad, pero miren algo, en una edad de la cosmética y el factor Max, donde todo es desfile de modas y grandes almacenes,
y la industria de la confección y la ropa de diseñador, donde hay una muestra de carne, desnudez en todas partes, ha llegado a un lugar donde todos quieren mostrar la anatomía humana. ¿Es correcto? Ropa que revela todo, desnudez en las playas, quieren salir y mostrar su cuerpo, pero bajo esta copa, aves comienzan a pudrirse y huelen mal. La enfermedad comienza a aparecer en todo su cuerpo. Déjenme decirles que serán obligados a cambiar de moda. Los hombres de la industria de la confección tendrán que diseñar ropa nueva para cubrir todo. Entonces no sabrías a qué religión pertenecen. Amén. Ven. Ven el desarrollo rápido del SIDA. Miren la plaga del SIDA. Es una plaga, una copa que Dios derramó sobre ellos, un juicio temporal para cuando llegue el momento real. Las estadísticas aumentan a diario. Todos los días dicen, ¿saben que nos estamos enterando ahora que los próximos 4 o 5 años será mucho para los millones? ¿Será mucho para aquí? Estamos descubriendo ahora, allí está saliendo aquí en África, está saliendo aquí en Europa, está saliendo en las Indias Occidentales, está saliendo en América. Está saliendo aquí en China, donde pensaron que no lo tenían, en la India, donde pensaron que no la tenían, está saliendo por todas partes. Y comienzan a hablar de los millones, se está desarrollando cada vez más y los miles de millones de dólares que se gastan día y noche y no pueden conseguir nada que lo retrase. Pero con todo eso, todas las prácticas abominables, inmorales, no han disminuido. Ahora están hablando de sexo seguro. Oh, tenemos sexo seguro, usa esto y usa eso. Y mantén tu estilo. El estilo de cada uno es diferente. Todos estos tipos de cosas diferentes. ¿Qué es? No hay temor por Dios. Y entonces todas esas industrias están explotando la situación con el SIDA y están saliendo con todo tipo de preventivos, con fines comerciales para enriquecerse de una plaga. ¿Entienden lo que les quiero decir? El mundo se está cayendo a pedazos. Mensaje predicado el 16 de diciembre del año 1962. Él dijo, te digo, el sistema de Jezabel del diablo puso el mundo entero en corrupción y no hay lugar bueno en ello. Es todo de llagas, úlceras de cáncer, malignidad del diablo, que carcomen el mero centro del sistema que ha establecido ahí. Satanás es un buitre alimentándose de su propio reino. Él es un diablo, él es un impuro, él es el padre de mentiras y se alimentan de la carne de su propia gente, el diablo. Y entonces en Apocalipsis número 4, página 19, párrafo 16, dice, ¿piensan ustedes que el cáncer es algo? La Biblia dice que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne y los buitres comerán de sus cuerpos aún antes de que ellos mueran. El cáncer es un dolor de muelas comparado a lo que viene. Pero recuerden, a esa cosa horrible se le prohibió tocar en aquel día a aquellos que tenían el sello de Dios. Por eso es por lo que estamos esforzándonos ahora, para entrar y ser colocados en posición en el reino de Dios antes que esas horribles plagas lleguen. Miren, esa llaga dolorosa se manifestó antes en la Biblia. Estoy cerrando con esto, porque creo que ya podemos ver suficiente en el primer Éxodo, cuando el pueblo elegido de Dios, cuando salieron, estaban en Egipto, junto antes de abandonar esa tierra para ir a la tierra, a la otra tierra. Moisés comenzó a golpearlos con estos tumores y úlceras, Éxodo 9, 8, 12. Pero si leen Levítico 13, 18 al 22, dice, comenzó a romperse con todo tipo de úlceras y estas cosas como una lepra, una plaga. La Biblia los llama divieso. Él dice, hoy en día es como el cáncer y estas cosas. Ahora miren. Y todos los médicos y científicos en Egipto no podían cambiarlo. Y aún Janes y Jambres, los imitadores detrás de Moisés, no podían detenerlo. Ahora, en este día, esos opresores romanos, esos comisarios, capataces, romanos que mantienen al pueblo de Dios en esclavitud en el tercer éxodo en este tiempo, observen a Dios.
Y a todos esos imitadores, esos falsos profetas que se hacen pasar por el verdadero profeta, que engañaron al mundo y los llevó a Armagedón. Aquí Dios ahora está derramando esta plaga sobre ellos, tal como lo hizo en Egipto, porque es otro momento del Éxodo, es otro tiempo de juicio. Y aquí está, Dios los está juzgando por la misma plaga. Y fue asqueroso y doloroso. Y Dios estaba derramando una retribución divina sobre ellos porque había dicho, los juzgaré y sacaré a mi pueblo. Y Egipto, que era un tipo de denominación, fue herida con esa plaga cuando rechazaron al profeta vindicado de Dios, cuando se negaron a arrepentirse y abandonar a los dioses egipcios para adorar al Dios verdadero y viviente que se estaba a sí mismo revelando a través de este profeta en lo sobrenatural. Justo en medio de ellos, y no lo hicieron. Todo lo que les interesaba era imitarlo. Y estaban endureciendo a sus propios corazones. En lugar de arrepentirse cuando vieron que el Dios de los hebreos venció al Dios del Nilo, convirtiendo el mismo río en rojo y esas cosas, hizo que todos los peces apestaran en Egipto y aún así no se arrepintieron. ¿Y luego qué pasó? Dios vino con una plaga de sarpullidos, úlceras, comenzaron a brotar en su piel y ya saben, con esa cultura egipcia, todo el mundo caminaba medio desnudo. Todas esas Cleopatras, todas esas diferentes nefertitis y todos esos espíritus diferentes allí, ven, Rameses y todo el grupo se paseaban por el lugar como si fueran dioses en la tierra. Miren al mismo espíritu hoy, miren lo que va a pasar, ven, observen al mismo Dios volviendo bajo la misma condición por el mismo propósito. ¿Qué hizo que la plaga fuera tan severa? Es uno de los juicios severos de Dios, la pestilencia. Lo que lo hizo tan severo es que no había sanidad divina. Tenían hospitales por todas partes. El pueblo, a través de la marca de la bestia, entró en mejores planes médicos, mejores instalaciones médicas, mejores instituciones médicas, mejores médicos capacitados, más científicos. Todo está allí como un gran elefante blanco, y todos sufriendo por las plagas en todos lados, y todas las playas están vacías porque el mar se convierte en sangre y nadie va a la playa a bañarse. Nadie puede ir en bikini o traje de baño porque todos tienen la plaga y todos apestaban. Todos se estaban pudriendo y cuando salen en las afueras, todas las aves los buscan. Vean lo que estoy diciendo. ¿Quieren decir que hay pestilencia en un tiempo cuando no tienen expiación para detener la plaga? ¿Sabes por qué? Se glorificaron a sí mismos y a sus hospitales. Fanáticos. Alguien ora por los enfermos y sucedió algo. Alguien se fue a la línea de oración en alguna reunión, recibió oración por algo y luego sucedió algo. Satanás trata de usar eso para decir, miren a esos sanadores divinos, esos hipócritas, son así y así, y trata de poner todo un ennegrecimiento en el Evangelio. Ven, pero ahora no podían reírse. Ahora se encontraban en una condición, se estaban pudriendo en sus carnes porque no había cura. Se extendía por todos ellos. Los médicos, los hospitales y todas esas cosas fueron inútiles. El Dios que adoraban, la bestia, no podía sanarlos. Amén, todo había terminado. Y aquí está, la naturaleza ahora estaba respondiendo porque cuando esa capa cayó sobre la tierra, ella iba a sufrir convulsiones por su tercer dolor de parto. Ella iba a comenzar a erupcionar, a arrojar lava. Volcanes, todo tipo de cosas para destruirlos, y Dios lo derramó. Pero observen que siempre en el inicio de la Biblia, por rechazar la palabra revelada y vindicada por la adoración falsa, aquellos que tomaron la marca rechazaron el sello de Dios, el Espíritu Santo, y fueron a ese sistema.
Más adelante aprenderemos un poco más sobre la marca y la imagen de la bestia, pero sé que saben mucho de estas cosas y cómo están llegando. Cada vez que ángeles caídos entran, ellos rehusaron seguir con la palabra ven. Están construyendo el sistema, el Consejo Mundial de Iglesias. Todos se están uniendo. Los llaman el movimiento ecuménico. Oh, ellos están en el espíritu ahora mismo, carismático. Oh, los católicos están recibiendo el Espíritu Santo. Esta persona está recibiendo el Espíritu Santo. ¿Es eso verdad? ¿Ven? Pero hermano, aquí está. Todo es contraatacar. Y ustedes saben lo que es allí, la misma naturaleza que ellos corrompieron para construir su Edén. Porque Lucifer, la cosa es que la carne en la que él está encarnado y todos sus súbditos están encarnados. Ahora, cuando Dios comienza a herirlos por 6.000 años, espero este momento cuando va a subir allí para ser entronizado sobre su Edén. Y en unos pocos momentos ve que todo se va. Porque la única forma en que podías contactar a esta tierra es a través de este cuerpo. Y es construida a través de la ciencia, la civilización y la educación. Construyen este Edén aquí, construyen sus grandes ciudades como lo hizo Caín, construyeron todas esas cosas diferentes allí, todas las lujurias que esos demonios querían expresar. Tenían que conseguir cuerpos de personas y la naturaleza carnal para poder expresar sus lujurias. Y ahora están viendo esos cuerpos comenzando a pudrirse. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Ni siquiera querían acercarse el uno al otro. Empezaron a morir. Las aves del aire comenzaron a volar y se los comían mientras estaban vivos, ya que aún no habían muerto. El agua en la que tiran todos sus residuos industriales. Lo tiran, lo tiran, lo tiran. Ellos drogan. No pueden encontrar más lugares en la tierra para derramar todos sus desechos tóxicos. Comienzan a derramarlos en el mar. Entonces el mar va a contraatacar. La tierra va a contraatacar. Todos le devolverán el golpe. Dios y su creación. Todos contraatacan sobre ellos. Y los mismos cuerpos que habitan se consumen y todos se han convertido en pasto atómico. Y su reino vuelve al espíritu y él los toma y los encierra en el abismo, una cadena de circunstancias antes de que se entren en el lago de fuego. No hay esperanza para este mundo porque ha llegado el fin de todas las cosas. Cuando el Señor descendió del cielo en ese séptimo sello con el mensaje para llamarlos, y cuando salió comenzó a sellarlos con un llamado y un sello porque en ese momento todos están marcados en sus frentes. La revelación que tengas es lo que estás adorando. Tu adoración es solo una expresión de tu revelación. Oh, bien, tu revelación vino de Dios y Dios está testificando de tus dones de que eres justo porque la verdadera justicia es la fe. Y esa es la roca sobre la que Él construyó su iglesia, divina revelación de sí mismo. Y esa es la única adoración que Dios va a recibir. Y ahora mismo, mientras Él está testificando, mientras que su palabra está siendo vindicada, mientras las personas empiezan a identificarse, este es el día para recibirlo a Él. Mientras nos ponemos de pie para terminar, tengo tantas diferentes escrituras a las que quiero ir, pero quiero terminar con esta escritura mientras nos ponemos de pie. La leeremos de pie. Hemos terminado. Creo que aún estoy tratando de despedirlos lo antes posible. Ya debería haber terminado, pero espero que no les importe. Hice lo mejor que pude. Oh, hagamos todo lo que podamos hacer por el reino de Dios ahora. ¿Aprecian su palabra? ¿Están viendo que estas cosas son de la palabra? Confío en que les sea claro. Mírenlo allí en el primer éxodo. Mírenlo allí en el segundo éxodo. No tuve tiempo para ir a Tito y a los otros para mostrarles exactamente dónde vino. Ellos comenzaron a comerse los hijos de los otros. Comenzaron a matarlos de hambre, romper su economía y todo. Trae hambre, trae pestilencia sobre ellos, trae la espada sobre ellos y luego los esparcen por todo el mundo. Dios había derramado su ira porque ellos habían rechazado la misericordia. Él los trae al tercer éxodo.
y les muestra las mismas cosas reunidas desde el principio, el segundo al tercero. Ven, donde no solo estará en Egipto, no solo estará en Jerusalén y el mundo que fue conocido en aquellos días, sino que será en el mundo entero. ¿Será que una crisis de salud global en este momento, todos están desconcertados con el SIDA y esas cosas? ¿Se pueden imaginar cuando estas cosas sean derramadas? Lo que tienen ahora es un juicio temporal. Mientras todavía hay gracia, aunque el sufrimiento es largo, hoy, si escucha su voz, no endurezcan sus corazones. Efesios 5. Ya para terminar, una pequeña exhortación que Pablo estaba dando. Pablo era el que sabía que el Evangelio Testamento era sombras y tipos. Pablo fue quien tomó el primer éxodo y lo tipificó y les mostró que muchos de ellos no iban a entrar en el Espíritu Santo, igual como aquellos que llegaron a Cades Barnea y cayeron. Pablo fue quien habló de que probaron la palabra de Dios y se apartaron y no pudieron renovarse para el arrepentimiento. Pablo fue el que dijo, cuando pecas voluntariamente no hay más perdón de los pecados. Pablo fue quien habló sobre la sangre natural del animal cuando las montañas se estremecieron en el monte Sinaí. Él dijo, ¿cuánto mayor castigo será a todo lo que él está a la vista? Será conmovido, no solo las montañas serán conmovidas, solo quedarán las cosas inconmovibles. Él dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él dijo, Dios es fuego consumidor. Él estaba tipificando al verdadero pacto y dijo, si bajo Moisés por el testimonio de dos o tres testigos morían irremisiblemente, eran apedreados y esas cosas cuando, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerán después de que rechacen la sangre que habla mejores cosas? La voz de la sangre, el Espíritu Santo que clama en todas las edades, está clamando aquí a través de su palabra, porque ustedes fue derram para ustedes, por ustedes fue derramada la sangre. Él sufrió y murió en esa cruz por ti y aquí se acercó, alcanzándote. Entonces creo que deberíamos correr a encontrarnos con su presencia y entregarnos a él y decir, Señor, no nos pertenecemos, fuimos comprados por un precio. Amén. Pasemos un momento a Efesios 5. Verso 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y andad en amor. ¿No es esto bueno para nosotros cuando vemos lo que está sucediendo, cuando vemos la hora? Él estaba enseñando sobre Josué, el libro de Josué, al final de la jornada. Lo estaba viendo en Efesios cuando habían recorrido todo el desierto y ahora estaban entrando a la herencia. Y Efesios es paralelo a Josué. Y les estaba mostrando que Jesús era un profeta como Moisés, como los había traído. En hebreo les mostró toda la jornada y aquí les está diciendo ahora andad en amor. Como hijos amados, verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en dolor fragante. Verso 3. Pero fornicación. ¿Qué es realmente la idolatría? Que es una unión ilegal de la cual Caín fue un producto, de una unión ilegal que fue marcada por la adoración de ídolos. 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Y mientras leo estas cosas, solo piensen en todas las cosas que les estaba mostrando a ustedes, que Dios puso una plaga en el desierto entre las personas que salieron en el Éxodo. Y vean dónde encajan todos ellos cuando Él está hablando aquí. Inmundicia, idolatría, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Comediantes, bromistas, ven, payasos haciendo payasadas con la palabra de Dios. El profeta dijo, no hay reverencia. Él dijo, recogen las ofrendas y luego corren con cosas sobre sus ojos y dicen, Bartimeo el ciego. Bromeando cuando recogen la ofrenda y esas cosas. Él dijo, no hay reverencia. Él fue al lugar de Oral Roberts y le vio. Él dijo, me senté allí y vi a esos ujieres que venían por allí, ven. Y luego el digno, él dijo, mira cómo Dios prepara a sus siervos en la presencia de Dios.
¿Quién va a representar a Dios y a su reino? Mira el tipo de reverencia, mira la clase de respeto, cómo son limpios en sus labios, no hablan tonterías. Cuando este carbón de fuego cae sobre ti, no hay chismes ni bromas, ni alborotos, no hablan maldades como los de aquellos tiempos, no hay murmullos que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ¿ven eso? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Exactamente correcto. Colosenses 3, 5 al 7 dice, ¿pueden ver a quienes viene la ira de Dios? Habladores insensatos, dejemos que Dios mueva esas cosas de nosotros. Dejemos que las saque de este campamento aquí esta mañana. Tengamos labios santificados que claman santo, santo, santo. Tengamos labios para provocarnos unos a otros del amor y a las buenas obras que se dicen. Que digan cosas buenas unos a otros, que oren unos por otros. No sean chismosos, dijo, y los espíritus seductores vienen allí para hacernos adoradores de ídolos. A cualquiera que no adore a Dios en el espíritu, se supone que esos labios deben alabar el nombre de Dios. Si están haciendo otra cosa, están siendo mal utilizados. Está siendo pervertido, porque ustedes son los templos del Dios vivo, y mira lo que está pasando en este templo. Cosas abominables están sucediendo en ese templo. Verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que os idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Verso 7. Y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando viváis en ellos. ¿Ven? ¿Quieres decir que estábamos en Egipto, vimos todo lo que Dios lo juzgó, hemos salido en la jornada para manifestar las mismas cosas? No. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 9. Esta es lo que la exhortación a quienes que cerramos. Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Esta es la condenación. La luz ha venido, pero ellos quieren las tinieblas. Las tinieblas es esa vieja naturaleza, ese corazón malvado de incredulidad. Pídele a Dios, di: Señor, circuncida mi corazón, corta toda esa mundanidad. Cortar el prepucio que era la carne, en señal de que la circuncisión debía ser exhibida. Entonces, cuando estaba hablando del Nuevo Testamento, Esteban dijo: incircunciso de corazón, resistiendo al Espíritu Santo, el sello de Dios, es por eso que toman la marca. Vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hablando sobre esa hora. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Densas tinieblas están sobre ellos. Verso 8. Pero vosotros que somos del día, nosotros que tenemos luz en nuestras moradas, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Su ira son esas siete copas, su juicio.
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron designados para ira, no fueron designados para obtener la salvación, pero Josué y Caleb, uno en un millón, fueron designados para escapar de esa plaga e ir todo el camino hasta llegar a la promesa, siguiendo el camino mensaje que les mostró que debían bautizarse nuevamente cuando llegaron al Mar Rojo. Ese mismo mensaje los puso en una herencia hasta que el hombre que fue bautizado viniendo bajo el mensaje de ese profeta habló al sol y detuvo el sol. Es correcto, Josué ni siquiera había sido bautizado aún y escuchó al profeta Moisés. Salió y comenzó a seguir el mensaje del profeta. Comenzó a caminar allí y comenzó a alimentarse con esa palabra bajo el profeta, hasta que Dios comenzó a poner sobre él ese mismo honor que tenía el profeta, hasta que él entró y cuando él habló, Dios dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. El hombre detuvo el sol. ¿Quieres decir que caminar bajo este mensaje podrías entrar directamente en esas cosas? Sin embargo, personas aquí mismo pueden llegar bajo la ira de Dios por todas estas cosas. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que Él mire muy dentro de nuestros corazones y vea corazones que desean multiplicar todas estas cosas. Mi hermano y mi hermana, ¿estás confiando en una pequeña moda, una pequeña cosa mundana temporal? Mira cuál es su fin. Mira cuál es su fin. Esta mañana, toda esta gente en los lugares altos, la Biblia dice, reyes, capitanes, hombres poderosos de la tierra, ricos, todos clamaban. Fue un espíritu de suicidio, de locura. Tendremos tiempo para tomarlo poco a poco a medida que avancemos. Esa locura, esa condición horrible para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos. Él dijo cosas imaginarias en sus mentes cuando comienzan a ver esas cosas horrorosas. Ha crecido tanto en la locura que ahora mismo están poniendo en las cajas de cigarrillos. El cirujano general advierte que fumar no es bueno para su salud. Causa cáncer, ya saben, afecta el feto nonato en el útero de la madre y todas estas cosas diferentes. El embarazo y están vendiendo más, aunque lo saben, todavía fabrican más y se lo venden a la gente. Aunque así se lo venden a la gente, aún así tratan de decirles que causa cáncer, porque ellos no tienen amor el uno por el otro. Son buitres alimentándose unos de los otros. Mira la condición del hombre hoy día y Dios ha descendido y quiere darnos la plenitud de su amor y gracia. Rechazarla es recibir la plenitud de su furia y su ira. Pero esta mañana, mientras estamos aquí, como he tratado de mostrarles, no es solo para el mundo, sino que en el primer éxodo, en el segundo éxodo e incluso en otros tipos en el Antiguo Testamento, en Génesis con Caín y Abel y otros, así mismo fueron los que estaban en el mismo vientre, salieron del mismo mensaje y todas esas cosas. Dios los hirió con plagas y destruyó muchos de ellos. Y Jesús dijo, todos estaban muertos, ellos ni siquiera lo lograron. Van a llegar más adelante esa marca en ese sistema porque no irían en el rapto. Todavía estarían aquí, pero lo que estoy diciendo, no tuve tiempo de tomar a Pablo, ese primer mensajero, y había predicado y dijo, el misterio de la iniquidad, el hombre de pecado y todas esas cosas, y aquí en los últimos días estaban en una condición apóstata. Lo supo cuando dijo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él vio a la serpiente acercándose, cortejando a Eva, para que saliera de detrás de la palabra. Y él vio a Nimrod con el mundo entero unido, la comunicación y todo en completo control con una adoración satánica. Miren en la que se había convertido. Miren cómo había prosperado, pero Dios se acordó de ti, Dios se acordó de mí. Cantemos esa pequeña canción. El Señor habló a Moisés y le dio qué decir.
Y a medida que la palabra ha sido ministrada a ustedes esta mañana, mientras terminamos y nos preparamos para ir a nuestros hogares, consideren estas cosas hoy, mediten sobre ello. Recuerden, nuestros servicios del miércoles, jueves y viernes de aquí, 7 de la noche, 7 en punto. Me gustaría comenzar exactamente a las 7 p.m. Y si vienen y todos oran y el lugar está listo y todos están aquí, a 5 para las 7 o 10 para las 7 estaremos comenzando por la gracia de Dios, porque queremos tanto tiempo como podamos para compartir estas cosas, ya que nos sentimos tan impresionados, mostrándoles cómo esa luna entró en eclipse total justo en medio de esas cosas. El Espíritu Santo teníamos ese mensaje. La escritura en la pared. Aquí en la tierra, mientras eso sucedía en el cielo, viendo el mundo entero, el mundo comunista, el viejo mundo, el nuevo mundo se ha fusionado. Grandes cosas están viniendo. Satanás se está preparando para ser entronizado. Es hora de que la novia se vaya. El juicio se mueve en la tierra. Se está hinchando. El agua está subiendo, subiendo, subiendo. No tenemos mucho tiempo. Que Dios en su gracia y misericordia nos ayude hoy. Y hemos sido encontrados deficientes, faltos en algo. Si hay algo en nuestras vidas que necesita ser corregido y la palabra les ha hablado esta mañana, rápidamente allí arrodíllese y arrepiéntase. No juegues porque su palabra está llegando a ti. Recuerda cuando hablé esta palabra aquí durante toda la semana estuve en las islas, allí orando, buscando a Dios, estudiando. Se suponía que tenía que volver a casa ayer. Y no fui, envié a mi esposa y los niños y dije, no quiero ir a casa. Voy a llegar allí y el teléfono sonará, cosas estarán pasando allí y tenemos que viajar para regresar aquí. Déjenme quedarme aquí y solo quedarme en la presencia de Dios. Solo quedarme donde pueda estar encerrado y venir aquí y solo hablar estas cosas que han estado en mi corazón, pensando en ello, orando sobre ello para traérselos. Cuando el Espíritu Santo se lo está transmitiendo, no puedo decirles otra palabra fuera de esto, allá en la parte de atrás. Esta es la palabra. Sin amigos ni favores, como siervo de Dios, con la comisión de permanecer fiel a la palabra y decir solo lo que se ha dicho. Lo he dicho. Y si estás esperando, lo que te va a ayudar es un corazón arrepentido, nada más. Como le dije al hermano Branham, a Billy y Paul, Dios lo había llamado a trabajar con él y cosas diferentes. Billy amaba al mundo, quería quedarse en el mundo. Ya han oído el testimonio. Dios derramó una copa sobre él, lo hirió enfermo, gangrena y todo tipo de cosas diferentes. Cuando el profeta llegó allí y dijo, oh papá, ora por mí, él le dijo, tú hiciste del pecado vil, haz tú la oración. Cuando él oró, le dijo al médico, él dijo, Señor Branham, lo hemos estado buscando usted tal y tal, sabe que hemos tratado de encontrarlo. Él dijo, tenemos que ir a hacerle la operación ahora mismo. Dijo, regrese y véalo por última vez. Dijo, no sería bueno, pero lo haré porque usted me lo ha pedido. Él dijo, no, usted no entiende, doctor, él está lejos de Dios, fue desobediente, se ha arrepentido, ha vuelto, ven, la ira de Dios se ha detenido porque hubo una expiación. Todavía podríamos rogarle por él aquí, no encontraron nada. ¿Es correcto? Estamos hablando de un tiempo. Él, que es inmundo, sea inmundo todavía. Esta es la copa predicha. Esta mañana, pero la gente, yo no puedo decir que aún no hayan cruzado la línea, yo no puedo decir que aún no lo hayan escuchado lo suficiente o que necesitan escuchar un poco más. Mi juicio es, hemos oído más que suficiente. Mi juicio es que hemos visto más que suficiente. Pero, ¿qué hemos hecho con eso? Caminen en su verdad, oren por los servicios, queremos llegar a tan temprano. Y hay un anuncio aquí, por favor, anuncie a los santos que todos los formularios de fondos de construcción pendientes deban presentarse a los tesoreros durante esta semana. Se suponía que debía tener una dedicación, no sé si los padres podrían dejarlo para quizás el miércoles, podríamos hacerlo el miércoles aquí mismo.
El tiempo ha pasado, siento que deberíamos cambiarlo. No siento. Para cambiar, así que si ellos entienden, solo traigan al bebé nuevamente el miércoles, lo haremos por la gracia de Dios. Un pequeño anuncio a los santos, todos los formularios de fondos de construcción pendientes deben ser llenados a los administradores durante esta semana, porque recuerden nuestros compromisos por la gracia de Dios. Cuando haces un voto, mantén tu voto. Esa es una de las cosas. Es algo serio con Dios. También mantén tu voto. Si sé un verdadero cristiano, deja que tú, si sea, si tú no sean, no, mantén tu convicción por la gracia de Dios. Y que Dios nos ayude, que hallemos gracia ante sus ojos. Mientras estamos cerrando, inclinemos nuestras cabezas y cerramos nuestros ojos. Adórenlo a Él. Así es como lo hicieron en la Biblia. Inclinaron sus cabezas y lo adoraron bajo la sangre, adorando al Cordero, no a la bestia, al Cordero, agradeciéndole por su gracia. El Señor habló a Moisés, la señal debe estar desplegada en esta hora. Amén. Pongámonos de pie. El Señor habló a Moisés, le dio que decir, oh, a los hijos de Israel, a los hijos de Israel, en Gosén, en aquel día, en Gosén, en aquel día. Oh, qué momento tan horrible fue la oscuridad en la tierra, el juicio en movimiento. Inmola el cordero, toma la sangre, inmola el cordero, toma la sangre. Oh, ponla en el poste en la puerta, ponla en el poste en la puerta, porque pasaré por Egipto esta noche. Egipto está esta noche. Y heriré a todos los primogénitos, todos los primogénitos. El tiempo ya no es más. Y ese tiempo se está acabando. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. La ira de Dios proferirá, barrería esta tierra y herirá la tierra con una maldición. Plagas estallarán sobre la gente. Todos aquellos que se aferraron a su religión y amaran la mentira más que la verdad, los amantes del placer y de sus obras religiosas más que de la palabra vindicada, revelada, hijos de desobediencia, críticos, burladores del Espíritu Santo, aquí gritaban pidiendo misericordia en presencia de un Dios enojado, quien tenía ojos como una llama de fuego, pies de bronce, una espada afilada que salía de su boca, rostro resplandeciente como el sol en toda su fuerza, voz de muchas aguas. ¡Oh, qué hora más temerosa! Dios está preparando para sacar a su iglesia de la faz de esta tierra. Este camello, esta palabra a la que hemos dado a beber, pronto nos llevará a la presencia de ese novio invisible, el que amamos sin haberlo visto. Lo veremos cara a cara. ¡Oh, qué alegría será a todos ellos con sus vestiduras en esa cena de bodas! Todos aquellos cuyas lámparas estaban arregladas y llenas de aceite, que salieron bajo ese clamor, aquí estaban con él, pero para los demás, oh, era la hora de su ira, el vino del ardor de su ira puro. Pero hoy tenemos una oportunidad a causa de su gracia y misericordia para nosotros. En nuestros corazones sentimos que la puerta aún no está cerrada, pero está cerrándose. ¿Cuánto más antes de que se cierre? ¿Cuántos más entrarán? Pero todo lo que podemos decir es si hay un deseo en su corazón de recibirlo hoy. Si no eres cristiano, si sabes que no has nacido de nuevo y sellado con el Espíritu Santo y ves que las Escrituras son vivificadas y ves la hora en que vivimos, todas estas cosas de los que hablan el gran movimiento ecuménico y todas estas cosas y el mundo se vuelve pequeño y el pueblo global y el Edén de Satanás, pero Dios está llevando a su novia. Esta gran revelación del rapto se reveló a la simiente real de Abraham. Se sentaron a la puerta de esa tienda y vieron la venida del Señor. Terminó con un cambio de cuerpo y el Hijo prometido. ¡Oh, qué momento! Los que vencerán en las batallas de la vida regresarán ahora para encontrarse con Melquisedec para pan y vino. Todas estas cosas hablan de la resurrección y la cena de bodas.
Están sucediendo grandes cosas en este momento en la economía de Dios, en la esfera de espiritual. ¿Qué cosa si eres un creyente o profesas ser un creyente, pero estás siendo influenciado y has presentado a tus miembros para servir a la inmundicia, o has abierto tu mente a los espíritus tentadores, o te has alejado del buen camino, o has dejado de caminar en estas huellas sangrientas? Estás en un territorio peligroso esta mañana. Huye a Cristo. Él dijo: escucho la llegada de la cosechadora. Pronto las pajas volarán por todas partes. Todo Israel huyó a Gosén. Dios movió a Noé y a todos esos animales al arca. Eliseo fue trasladado a un lugar secreto antes de que llegue el juicio. Aquí, hoy, es lo mismo otra vez sucediendo. ¿No ves la hora? Ahora no es el momento para que las personas oren por ti. Tú oras por ti mismo. Al cerrar, Pablo dijo: levántate porque te detienes. Invoca el nombre del Señor. Deja que Él borre tus pecados. Permite que Él lleve tus pecados. Oh, Padre clemente, hemos llegado al final de la reunión. Tomamos mucho tiempo. No tanto tiempo, sino con ese edificio caliente podría parecer que tomamos más tiempo de costumbre. Pero tú nos hablaste por tu espíritu, Señor. Sentimos la unción y la rectitud de la palabra que se desenvuelve a través de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, llegando a su clímax en estos últimos días y viendo, amado Dios, la gracia y la misericordia que nos han llegado cuando tú enviaste a Elías. Enviaste a Moisés en ese primer éxodo. Tú dijiste: he descendido, he oído el clamor de mi pueblo. He visto sus aflicciones a causa de sus exactores. Recuerdo mi promesa: los sacaré con mano fuerte. Hiciste de tu profeta un Dios. Dijiste: Moisés, ve y sé Dios para el pueblo. Porque eras tú en ese profeta, Señor. Hiciste grandes señales y maravillas. Vimos la que los pasó a los que rechazaron tu palabra. Pero vimos que había un lugar en medio de todas esas cosas y todo el juicio siendo derramada, y la ira de Dios en la tierra, enfermedades en la tierra y en la economía y en las naciones y todo, Señor. Sin embargo, hay un lugar de seguridad donde ninguna enfermedad, ni plaga, ni muerte, ni nada podría tocar a los que obedecieron el mensaje de ese profeta. Estaban bajo la sangre de ese cordero. Ellos estaban adorando a ese cordero. Sabían que la muerte no podía tocarlos. Tenían la marca del Espíritu Santo. Los habías traído a tu presencia divina y tú estabas en sus moradas. Vemos eso una y otra vez a lo largo de las escrituras que hemos observado esta mañana. Aquí estamos frente a esta hora. Padre, ruego que esta congregación, que Señor, la palabra que ha salido, hará que los hombres y las mujeres abran sus corazones y se postren ante esa palabra y digan: examíname, oh Dios, pruébame, oh Salvador, oro a ti que si hay en mí camino de perversidad y líbrame. Señor, toma mi vida y hazme totalmente tuyo. Llena mi pobre corazón con tu gran amor divino. Toma toda mi voluntad, mi pasión, mi persona y mi orgullo. Ahora yo me rindo, Señor. Oh, que sí sea el clamor de cada corazón, oh Padre. Y oro, amado Dios, que nos recuerdes a lo largo de esta semana y también las reuniones designadas, y que tratarías con nuestros corazones y nos prepararías. Queremos estar tan preparados, Señor. No queremos fallarte más. Jesús, ya no queremos vivir contrario a ti, Señor. Creemos que esta es la hora en que debemos dar un paso al frente, Señor, y llevar la responsabilidad como una iglesia madura, como cristianos maduros que te amamos en esta hora, Señor, un verdadero holocausto, Señor, aleluya, oh Señor, haz tu voluntad en nuestros corazones, entre nosotros, trata con cada corazón hoy, te invocamos con sinceridad, que tu gracia y tu misericordia se extiendan para que no podamos encontrarnos en tu juicio, sino, Señor, Dios, hoy recibiremos tu misericordia, seremos corregidos y alineados con esa palabra. Deseamos tanto tu presencia y tus bendiciones y tu poder, esa comunión contigo. Nunca queremos que eso sea quitado de nosotros, Señor. Es más que la vida para nosotros. Mejor es tu misericordia que la vida. Llévanos a nuestros hogares ahora, Señor, que tu dulce presencia nos acompañe. Cuidemos y llévanos santos y salvos. Los entregamos a todos en tus manos. A
agradeciendo que todos, por todas las cosas porque oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Por favor, recordar esos formularios para el fondo de la construcción y esas promesas. Necesitamos tener todo listo para el fin de mes. Eso es lo que acordamos. Eso es lo que queremos establecer. Que Dios les bendiga ricamente. Amén, amén. Que el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, nos guíe en esta hora más tremenda que estamos viviendo. De la misma manera vamos a concluir con este compañerismo, agradeciendo a Dios por su misericordia. Y muchas gracias por este gran privilegio que el Señor Dios nos ha otorgado en estos últimos tiempos. Bendiciones a todos. Thank you.